noche de tormenta. Nada, Ezequiel, está ya decidido y nada me hará cambiar de idea. Déjalo hacer unos días y me voy de Madrid esta misma noche. Y no es indiscreción, ¿cuáles son los motivos de este viaje tan precipitado? ¿Cuáles van a ser, Ezequiel, si tú conoces mi vida? No me diga más, lo de siempre. Lo de siempre, Ezequiel, las mujeres, mejor dicho, en esta ocasión una sola, pero compadre. Tomar el primer avión que salga de Barajas, vaya donde vaya. Alguno, porque vaya nochecita, qué forma de caer agua. Observo que el señor demuestra en esta ocasión una prudencia insospechada. De prudencia nada, un miedo espantoso al padre de Alicia, porque hemos adivinado que se trata de Alicia. Una joven encantadora, doble y pero caramba, no hasta el punto de buscarse un lío por ella, un hombre de su fortuna, de su experiencia. Es que la chavala es de campeonato, Ezequiel, tan cariñosa, tan ingenua, un auténtico bombón. Su padre sospecha que entre su hija y yo ha habido sus más y sus menos. ¿Y qué ha habido, sus menos o sus más? A Alicia la traje aquí en plan del mismo truco que con todas, que soy pintor y que quiero hacerlas un desnudo. Una vez aquí las pinto o no las pinto, pero que las desnudo, eso no falla. Lo que yo tengo en mi cama, otra ahí para ellas, esto terreno en la entrada, y cuando alguna se nos salta, ya puedes dejar correr tu imaginación. Es que se nos salen de memoria. Voy a las 6:525. ¡Hala! Para arriba. ¿Qué culpa tengo yo de que arengase el sexo femenino? Dile tener labia, simpatía, dinero y un gancho definitivo con las mujeres. ¿Es verdad o no? ¡Verdad! ¡Menos abuela! El señor tiene de todo. Como vulgarmente se dice, el señor es un chollo. Cuídame todo hasta mi vuelta y de este viaje ni una palabra a nadie. ¡Mi oficio es ver, oír y callar! Tendrás una buena propina. Anda, que espero un viaje con este tiempecito. Hasta la vista, Ezequiel. Coge el otro. No estoy para nadie y ya sabes ni cuándo volveré. Comprendido. Buen viaje, don Luis. Buen viaje. Dígame. Sí, soy yo. Ezequiel. ¿Cómo? ¿Te ha llegado ya el profesor Mateo Ruiz? Pero, hombre, si la reserva la tenían pedida para mañana. Claro, las 6:25. ¿Qué han adelantado el viaje? ¿Y qué hacemos ahora con el hotel completo? Cualquiera lo manda por ahí con la nochecita que está haciendo, ¿eh? Espera, vamos a hacer una cosa, oye, mándamelos aquí, a la suite 525. Como don Luis se ausenta por unos cuantos días y el profesor solo va a estar tres, pues salimos del compromiso. No le digan nada, mándamelos aquí. Yo me encargo de todo, no te preocupes. Con permiso, ¿está usted solo, Ezequiel? Sí, señora. Oye, la señorita me ha dicho que estaba usted aquí. Necesito que hablemos muy seriamente. Lo que usted mande, señora. Quiero decirle que lo que ocurre con mi habitación es intolerable. Admití que tuviera comunicación con este apartamento, pero a base de poder cerrar la puerta. Y la cerradura no funciona. Ni siquiera hay un cerrojo al otro lado. O me ponen uno enseguida o me cambian de habitación. Ahora es imposible, doña Domitila. Está todo ocupado. No obstante, transmitiré su queja al director. Por el caso que me hacen, pero estoy dispuesto a recurrir al sindicato de hostelería, al Ministerio de Turismo y al del Interior. A la señora le sobra razón para quejarse. Sobradísima estoy. Puedo admitir que cualquier desaprensivo ala se pone bonitamente en mi habitación. Encontrándome en ropas menores, menudo susto. Para el que entrase, desde luego. ¿Cómo? No, perdón. Quiero decir que para el que entrase sería un abuso de confianza. Pues se cierra la cerradura inmediatamente. Mi reputación es antes que nada. Sepa que soy de Ávila, paisana de Santa Teresa. Ignoraba que la señora fuese avilesina. ¿Abulense? Avilesina no será su tía. Pues queda dicho, o me ponen una cerradura o voy a armar una que rampo a mi lado para resultar una usurina. Es curioso, siempre quieren guardarse las que están más seguras. Ya está. Pase, 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 pase,
y que no tiene visto de parar, se va a tirar toda la noche cayendo agua y agua. El señor me permite que le tire el paraguas. ¿Qué paraguas? Es suyo, profesor, lo llevo usted abierto. Toma, claro, pues si no fuese por el paraguas, estaría chorreando hasta ahora con lo que está cayendo, madre mía. ¡Qué manera de llover! ¡Arríase, aquí no llueve! Toma, toma, perdón, es que tengo la cabeza como un bombo. Con tanto trueno y tanto relámpago. Madre mía, qué viajecito. Venimos de Burgos, ¿sabes? Y todo el viaje, venga a caer agua, va a caer agua. Parecía el diluvio universal. Ha sido terrible. Desde Burgos, que se dice pronto. Pues todo el viaje, venga a caer agua. Y usted le dice, Esperanza, digo, como siga así lloviendo, cuando lleguemos a Madrid, en lugar de un taxi, cogemos una barca. No, pero no había barcas en la estación que hemos venido. Chica, quítame el abrigo. Uy, perdón, profesor. En todo me lo tengo que hacer. Sí, señor, yo. Perdón. Ay, madre mía, bueno, pero ya estamos aquí. ¡Qué viajecito! Creí que no llegábamos nunca. Salimos de Burgos, ¿sabes? Sí, hemos llegado a la mismito. Y mira, todo el viaje, vengo a caer agua. ¡Qué manera de llover! Y aquí también está cayendo a gusto, ¿eh? Bueno, pues mira, por lo menos ya estamos aquí, ¿no le parece? Bueno, hombre, bueno. ¿Y qué? ¿La familia bien? Bien, todos bien, ¿eh? Claro. No ha caído ninguno todavía. ¡Ah, ya caerán, hombre! Todo es cuestión de paciencia y mucha tenacidad. En la vida hay que tener mucha tenacidad, si no, no llegas a nada. ¿No le parece? Bueno, hombre, bueno. ¿Y qué? ¿Todo bien, eh? Aquí está, venimos de Burgos. Sí, acabamos de llegar ahora. Y mucha, mucha agua. Todo el viaje cayendo agua. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? A lo mejor acaba saliendo el sol, ya verás. Habrá que esperar mañana. ¿Mañana por qué? Porque es de noche, señor. Anda, y si es de noche, ¿cómo va a salir el sol? Eso digo yo. Pues no lo diga, hombre. Si es de noche, no va a salir el sol, digo yo. ¿Qué despiste tiene, verdad? Bueno, pero ya estamos en Madrid, que es lo principal, ¿no le parece? Bueno, hombre, bueno. ¡Qué manera de llover! Estamos en Madrid, ¿verdad? En Madrid. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Lamento que el Museo del Prado esté cerrado para acabar de convencer al señor. No, si yo ya sé por qué lo digo. Es que la última vez que vine a Madrid se equivocó el maquinista del tren y aparecí en Tarrasa. Fíjate, ¿qué hacía yo en Tarrasa? Armé una en la estación. Pero hombre, qué equivocación más tonta. Llevarme a mí a Tarrasa. Y en lugar del maquinista, ¿no será que se equivocó usted de tren, profesor? Eso me dijo el jefe de estación. Cuando fui a protestar, dice, ¿se habrá equivocado usted de tren? Fíjate qué contestación más idiota, Ni que fuese yo un niño para equivocarme de tren. Como yo le dije, oiga, que yo he venido a venir a Madrid y me han traído a Tarrasa. Pero le dije yo al jefe de estación, como ya, pero hombre, ¿y ahora qué hago yo en Tarrasa? Y me dice, usted sabrá, fíjate que tío, oye, que yo tenía que saber lo que hacía en Tarrasa. Ya, ¿cómo le está agarrando a gusto, O vaya, pues en Tarrasa no llovía, ¿sabes? Nada, allí todo tan a gusto y tan bien. Y mira, le digo, ¿me va usted a hacer el favor? Digo, mire, billete para Madrid. El señor billete, lo tenía nuevo, pues lo había comprado el día anterior. Y digo, a ver ahora qué hago yo en Tarrasa, porque me han traído a Tarrasa. Digo, ¿usted no es el jefe de Tarrasa, de la estación? Y dice, sí, señor, de Tarrasa. Digo, toma, a ti también te han traído a mí. De momento el hombre se quedó así como diciendo, ojalá y esté como afina. Hombre, claro, pero ¿cómo no iba a afinar? Luego me dice mi amigo de él, ¿sabes? Era muy simpático y muy... Era un hombre... Estuve 12 horas hablando con el jefe allí, paseando por la estación desde las 8 de la mañana, que llegamos nosotros a las 8 y salía a las 8 de la noche para Madrid, que era el tren que salía para Madrid, el único que salía, el de las 8 de la noche, un mercancía que había allí. Y mira, 14... Pero si no había otro, fíjate. Bueno, pero ahora estamos en Madrid, en donde le esperan con los brazos abiertos para oír su conferencia. Eso es lo que me tiene sin sueño, la dichosa conferencia de mañana. Cuando yo me enfrente a toda esa gente con mi discurso, yo no sé qué va a ser de mí. Porque francamente estoy con los nervios destrozados. Nunca en la vida he tenido los nervios como hoy. Es una cosa y es por la tormenta. Cuando hay tormenta, pues te pido... Lo hará muy bien, profesor. ¿Tú crees? Naturalmente, lo demás no importa. Ah, pues si lo dice mi secretario, seguro que me sale muy bien. Bueno, yo me instalaré en esta habitación, si son las dos iguales. Estupendo, en ese caso yo también me voy a la mía. A la buena noche y hasta mañana. Perdón, señor, que su habitación también está aquí.
También está que me acompañe, entonces es estupendo. Así no tengo que irme, ¿no le parece? ¡Ay, qué bien! Pues aquí me quedo yo tan a gusto. ¿Ya? El que será su servidor. Anda, ¿y usted por qué se tiene que ir a mi habitación? ¿Qué habitación es esta? ¿Y yo qué he dicho? Usted si no lleva la contraria nos da gusto, ¿eh? ¡Uy, qué mal vamos a acabar usted y yo! ¡Mal asunto! No, no lo creas, señor, porque vamos a hacer una cosa. A ver. Usted se queda aquí dentro, que está su habitación. Y yo me voy a ir fuera a buscar la mía. Estamos hechos un lío, pero estamos. Hola, buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Espera un momento, hombre. ¿En esto te la admiten propinas? Naturalmente, señor. Lo tendré presente para cuando me vaya. Anda. ¡Listo! ¡Que tú eres un listo! Entonces creen que porque viene uno de provincia se la abusa. Es emocionante, ¿verdad, profesor? Sí, Esperancita, yo estoy emocionadísimo. Qué bonito es todo esto. Y qué elegante, ¿verdad? ¡Ay, qué ilusión tengo! Dentro de unas horas el mundo entero dará fe de su maravilloso descubrimiento. ¿De qué descubrimiento? Ay, profesor, despierte, vuélvase. La desaparición total de la fiebre amarilla que hemos venido a decir. Tiene razón, perdóname, Esperancita. Estoy en una calamidad, nunca sé dónde estoy. Es usted un genio. Ah, no. Un hombre providencial. Tú que me miras con buenos ojos. Usted suele descuidar su conferencia para no defraudar. Eso es lo que me tiene sin sueño, la dichosa conferencia de mañana. Y mira que me la he repasado este. Pero no hay manera. Tengo un fallo al principio, garrafa. Lo demás me lo sé de carrerilla. Pero el principio se me ha atravesado y no hay manera, ¿verdad? Dice... Tres camisas, tres calzoncillos, tres camisetas, tres pares de calcetines. ¿Y qué relación tiene esto con la fiebre amarilla? ¿La lista que yo le hice de su ropa interior? Ah, claro, por eso hay tres de cada cosa. Vamos a estar tres días a calzoncillo por día. Entonces, ¿dónde he dejado yo la copia del discurso? ¿No la habrá perdido? Ay, madre mía, no me asustes, si la repasé en el tren, pues no me faltaba nada más que perder. Ahora tener que hacer otra conferencia nueva con el trabajo que me ha costado. Señoras y señores, aquí está. ¡Ay, qué susto me he pegado! ¿Ves? Ahí es donde fallo, señoras y señores. Lo demás me lo sé a clavo pasado. Mira, tras largos años de lucha, largos años de estudio, largos años de trabajo y largos años de no dormir, fíjate que aquí me salen todos los largos. Y que no tropiezo ni en uno. Y sin embargo, el arranque es donde falla. Y como es el arranque, me quedo parado para ver qué hago. No, le daré un buen repaso antes de acostarme, ¿te parece? Muy bien. A la hora arreglate un poquito y bajaremos a cenar, aunque no tengo mucho apetito. ¿Y cómo lo va a tener si ya hemos cenado? ¿Que ya hemos cenado? En el mejor restaurante antes de llegar, se comiste un pollo casi entero. Por eso no tengo apetito. Claro. En este caso iré sacando las cosas de la maleta, ¿te parece? Y yo también. Ay, madre mía, este viaje va a acabar conmigo. Tengo los nervios de especialista. Nunca había estado yo con los nervios. La dichosa tormenta. Y... ¿Decías algo? Anda, creí que estabas aquí. ¡Francita! ¿Qué? Nada, nada. Pues juraría que me hablaba alguien. He oído una voz y ha desaparecido. Bueno, es igual. Oye, dijiste que la conferencia era en el Instituto Santiago Bernabéu. No. Pues no sé, será porque últimamente se le nombra mucho más. Porque mira, son los dos Santiago, pero siempre están con el Bernabé. Y venga el Bernabé, y venga. Hombre, pues juraría que ya lo había llevado. Con el paraguas, porque es una cosa terrible. Pues es una suerte que no se hable en el Bernabéu, porque debe estar aquello chorreandito, chorreandito. Y advierto que estoy muy enfadada con usted, aunque no lo crea. ¿Enfadada conmigo por qué? Sí, señor. Anda, he hecho yo algo que esté mal. Oye, oye, aclárame eso, ¿eh? No me dejes ahora con él. ¿Y esta me divierte? A mí no. A la próxima, la tiro por el balcón. Ya se me ha escapado.
mareando a mí la vocecita esa, ¿eh? No ha debido caer por aquí. Si no, no me explico yo. ¿Qué busca usted? La radio. ¿Ha puesto usted el transistor? Yo no he puesto nada. Pues hay una vocecita por ahí que me está volviendo loco. Me habla y cuando la voy a contestar desaparece. Pues como la pille, me va a oír porque me tiene loco ya, fíjate. Por tanto. ¿Estás segura que solo he traído tres mudas? ¿Por qué la pregunta? Porque me parece que tengo para un mes. En mi vida he visto tanto calzoncillo, tanta camiseta y tanta camisa juntita, bien. Y las que he metido ya. Usted está siempre en la luna y no trate de cambiar la conversación de la que estábamos hablando. Te juro que no sé de qué se trata. A la indiscreción que ha cometido usted abajo en recepción me ha hecho subir los colores. ¿Y por qué, hombre? Para preguntarle si quería habitación con cama de matrimonio y te ha contestado que le daba lo mismo. Y me da lo mismo. Pero a mí no. ¿A ti por qué? ¿Por qué me ha dado miedo esa cama, tú o yo? ¿Han podido figurarse que los dos juntos? ¿Los dos juntos? Engaña. Vea que por dónde me sale ahora. Pero ¿cómo vamos a dormir los dos juntos habiendo dos camas? Vamos, sería estúpido dormir incómodo pudiendo dormir cada uno en la suya. ¿No opinas tú como yo? Sí, señor, opino como usted. Entonces, ¿a qué viene ahora a echarme la bronca? Va, pues sí que, pues si me la dan de matrimonio formal, Sancho, no te digo. Vamos, pues si vamos a pagar igual, tonta. ¿Puedo hacerle una pregunta? Puedes preguntar lo que te da la gana. Don Justo. Luis, ¿a qué viene llamarme Luis? ¿Quién se la ha llamado? He dicho Justo. No sé por qué. Una voz de mujer que dice, Luis, ¿eres tú Luis? ¿Qué la digo? Pues ¿qué le va a decir? ¿Que no es usted Luis? A lo que yo había pensado. Pues no, no, señorita, no soy Luis. No, no, no. ¿Que quién soy yo? Yo qué sé. Pues claro que lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? Pues soy un señor que acaba de llegar de Burgos. ¿Que sí he traído queso? ¿Hemos traído queso de Burgos? No, no, señorita. Ni queso ni requesón. Pues no, no es porque esté salado, no. Ah, que el salado soy yo. Anda, anda, anda. La marimonena. Ah, no, 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 no. Yo de pintar, nada. No. ¿Qué le ha dicho? Que se estaba pintón. La madre siempre está con la guasa. Ay, ya se me olvidaba. Mira, pues menos mal que me ha cortado. Si no, luego pasó una sed que no pegó con toda la noche. ¡Centralita! ¡Centralita! Mira que... Sí, por favor. Mire, a ver si me pueden subir, señorita, una botella de agua mineral. Hombre, ¿con agua? ¿Ya que la pregunta? Le digo que me suban una botella de agua mineral. Y dice, ¿con o sin? Pues con agua, idiota. A veces las telefonistas algunas están en las batuecas. No sé para qué quiero yo una botella ahora vacía. Bueno, a lo que íbamos. Me estabas hablando no sé de qué. Que si te has dado cuenta que vamos a estar aquí los dos solos. Anda, pues claro que me he dado cuenta que vamos a estar solos. Pero fui de aquí a acompañarme aquí a Madrid. Comentando usted que estaba entusiasmado mi compañía. Y añadió, siendo ayudante mío a la facultad y durante años mi discípula predilecta, a nadie le extrañará que te presente como mi secretario. Oh, dije yo todo esto. Oh, mira, mira, mira. Pero una vez aquí, los dos solos y en el mismo apartamento, exijo la verdad. ¿La verdad de qué? Necesito conocer cuáles son sus intenciones esta noche. ¿Qué piensa usted hacer? ¿Esta noche? Ah, pues ya te lo he dicho, antes de acostarme, repasarme el discurso. Vamos, profesor, no disimule. ¿Va a jurarme que no le ha pasado siquiera por el pensamiento hacer algo más antes de dormirse? Ay, no sé, no sé. Bueno, yo sí como todos los días lavarme los dientes. ¿Y nada más? Hija, no sé a lo que te refieres. Hacer pis no creo que se me olvide. Usted odioso. Entonces no le da trascendencia que estemos los dos solos en un hotel de Madrid, que nuestros dormitorios están a un paso el uno del otro, que no hay obstáculo entre nosotros. Al fin y al cabo, somos un hombre y una mujer. ¿Usted cree que puede estar segura? ¿Que somos un hombre y una mujer? O menos pensarás que somos dos bacalaos. Vamos, digo yo. Usted no repara que mi situación es muy comprometida. Si en Burgos se enteran de lo que está ocurriendo aquí, ¿qué dirán en Burgos? ¿Pero cómo se van a enterar en Burgos? Si
todavía no me he enterado yo. Venga, déjate de tontería. Siempre estás con tus misterios y tus secretitos. Olvídate ahora de Burgos, que estamos en Madrid. ¡Madrid! Oye, oye, si te apetece algo esta noche, si quieres algo, me lo dice que soy yo. Que sea yo quien se insinúe. Al menos podía usted darme facilidades. ¿Que yo sea tu facilidad? Ahora ya es todo lo que te refieres. ¡Ya era hora! ¡Ay, picarona! Tú lo que quieres esta noche es irte tú sola a dar una vueltecita por ahí. ¡Pues ala, vete, vete! Comprendo que estar en Madrid acostarse a esta hora con la cantidad de cosas que habrá que ver por ahí. Pues no te preocupes que Burgos no se enterará. Yo te guardaré el secretito y diviértete todo lo que quieras. ¿Por qué me miras así? Porque usted como hombre puede acabar con el virus de la fiebre amarilla, pero es incapaz de aplazar otra clase de fiebre. Hoy no es noche. ¡Es increíble! ¡Estás tú muy rarita, eh! Va. Desde que has llegado a Madrid no sé qué te pasa a ti con tus histerismos y tus tonterías, que siempre tiene la cabeza llena de pájaros. Nunca acabaré de entenderle esos arrebatos que le dan. ¡Diga! ¡Que si esta vez soy yo! ¡Esta vez y siempre! Y dale con Luis, que no soy Luis, que no soy Luis, que yo soy justo. Que si estoy seguro... Pues claro que estoy seguro, no voy a estar seguro. Pero un momento, me tengo aquí el carnet de identidad, ya ves. Estoy seguro, mira. Aquí está, precisamente, expedido en Baracaldo el 17 de febrero de 1970. Sí, sí, 70. ¿Que está caducado? Pues es verdad, está caducado. Pues multa que te crió. Sí, sí, sí. Hala, ¿qué me dice? Nada, ya que la cosa que... Pues no me ha dicho que me vaya a paseo, ha dicho. Con lo que está cayendo. Es igual. Baracaldo, qué raro, ¿qué haría yo en Baracaldo en el año 70? Bueno, es igual. Voy a ver si me doy un repasito al discurso, que esto es lo que me tiene sin sueño. La dichosa conferencia de mañana, y yo no sé cómo voy a salir de esto. Vamos a ver qué sale de aquí. Dice, señoras y señores, tras largos años de lucha, largos años de estudio, largos años de... ¡Pase, pase! Largos años de trabajo y largos años de no dormir, los resultados me han demostrado... ¿Usted también vive aquí? Sí, señor, para servir al señor. Pues sí que me va a servir, hombre, mira qué casualidad. Precisamente tengo una duda, a ver si me saca usted de ella. ¿Usted por casualidad es de Baracaldo? No, señor. Ay, yo lo siento. Y yo también. Pues tiene usted cara de Baracaldo. No. Que quería yo saber qué pasaba en Baracaldo en el año 70. Claro, no lo sabe. Con permiso. No faltaba más o menos. ¿Y dónde va ahora con la manta? Al piso de arriba, a la suite 625. El cliente ha llamado pidiendo otra manta. Claro, pues que estará el hombre. Y con esta humedad, si es friolero, pues se queda congelado, pobre, sin manta. Pues déjela ahí enseguida, se la sube. Es un momento nada más. Y me hace un poquito compañía, porque si no, me han dejado solo. Y en cuanto estoy solo, me entra una depresión más tonta. Sí, sí, solo. Menuda compañía. Se ha traído el señor. ¿Qué compañía? Se me parece que se confunde conmigo. Si se refiere a la señorita Caidenco, sepa usted que es mi secretaria. Exclusivamente mi secretaria. ¡Su secretaria! Claro que mi secretaria. ¡Oh! Y que no hay otra igual, se lo aseguro. Trabajadora, competente, incansable. Es una muchacha maravillosa. Siempre pendiente de su trabajo. Y deje la manta, hombre. Me va a poner nerviosa ahora con la manta. La manta ahí, hombre. Y sientes un ratito conmigo, me hace compañía. Y charlamos. Y yo no le voy a cobrar nada por eso. Ahora siéntese. A mí no me da la gana sentarme.
Mire, ni con lupa encontraría una secretaria igual. Me cuida, me mima, me acompaña a todas partes. Mi brazo derecho, ya digo, en todo momento. La quiero como si fuese una hija. Vamos, formalidad. A mí me la va usted a dar. Hombre, claro que no te la doy a nadie. Como que la necesito para mí, ¿no te digo? Lo considero muy lógico. Menudo tomate que trae el señor. Oiga, oiga, que yo no traigo aquí ninguna clase de ensalada, ¿eh? Va, sepa usted que ni todos los años que lleva a mi lado, jamás, jamás se me ha pasado a mí por el pensamiento. Pues se me ha pasado. Bueno, pues si se me ha pasado ha sido de largo, ¿eh? Aparte de que a mí las mujeres siempre se me han dado mal, 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 muy mal. Nunca he tenido suerte yo con las mujeres. Recuerdo que de estudiante conocí a una estudianta. Oh, me enamoré de ella, ¿sabes? Pero como un borrico. Estaba yo un borricao por aquella chavala. Porque ella era otra borrica. Y nos emborricamos los dos. ¡Qué emborricamiento tenía! Yo no sé cómo no nos vendieron en alguna feria de ganado. Que siempre era una pasión la que nos dio a los dos. Esas pasiones juveniles que lo ves todo color de rosa. Ay, ay, ay. Nos queríamos fugar. Oh, una historia muy bonita, muy bonita. Se la voy a contar. Mire, era una mujer. Ah, ¡qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Cuente, cuente! No, si ya no me acuerdo de más. Y cuando hay tormenta menos, ya es que no digo. Lo que el señor necesita para salir de la nebulosa que se encuentra es correrse una cuerdecita a todos lados. ¿Yo una cuerdecita? Venga, ustedes en Madrid siempre están con la cuerdecita. ¿Dónde voy yo, pobre de mí? El señor no es ningún chaval. Por eso. Pero aún está en buen uso. Hombre, como que sí, sin usar. Ahí sí que andaba en el clavo, jalador. ¿Qué es lo que saben estos madrileños de Madrid? Si el señor me autoriza, puedo avisar a dos señoritas muy simpáticas y muy complacientes de la discoteca del hotel. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Te las pedí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y cómo? ¿Cómo las avisa? Dándoles un telefonazo. Suben a tomarse un whisky con nosotros inmediatamente. ¿Es posible? ¿Tan fácil? ¿Usted la llama por teléfono y vienen aquí a tomarse whisky con nosotros? Oh, ay, ay, ay. Sí, pero por favor, no me tiente. No me tiente. Una de ellas es una mujer. Es cultural. Madre mía. Cuente, cuente. Detalles, por favor, con detalles. El señor sabe quién es Raquel Wells. Raquel Wells. Raquel Wells, Wells, Wells. ¿Me suena a mí ese Wells? ¡Sí, hombre! General americano. Claro, será sargento nada más. Un monumento anatómico. ¿Cómo se expresa usted, gerente? ¡Monumento anatómico! Sí, ¿y cómo ha dicho que se llama ese monumento? Raquel. Raquel, Raquel, Raquel. No debe ser de mi quinta, porque no la localizo yo, mi tatín. Pues esta que le digo es eso y más. La de abajo del club, más todavía que la Raquel. Y la otra no desmerece nada. Ah, que hay dos. Una para usted y otra para mí. No, las dos para mí. Me tiro en cuerda, arramplo yo con todo lo que me dice. Ay, gerente, le repito que no me tiente, que yo tengo mucha responsabilidad mañana. No me tiente, no me tiente. Y advierto que son dinamita pura. Fíjate, y yo a la poner la mecha. Pues se ha acabado la dinamita, allá me cansa yo. ¿Pero qué? ¿Qué confianza son estas, señor gerente? Usted se confunde conmigo, ¿eh? Quererme meter a mí ahora en un lío de falda. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde vamos a ir a parar? Dinamita. Yo he venido a Madrid a dar una conferencia, no a correr la pólvora, hombre. Luego el señor olvide la ligereza que me he permitido con el señor. Bien, pues que no vuelva a ocurrir. Ahí se queda el señor. Eso es, aquí me quedo yo. Aquí me quedo yo hecho polvo. Me quedo yo con las ganas de correr esa juerguecita. Ahí es nada. Dos bellezas cariñosas. Una ha dicho que se llama. Ha dicho algo de raqueta. Sí, sí, raqueta. Empezamos por ratarrar seguro.
o Ramona o Ramija. Bueno, es igual, ¿qué más me da a mí? Que se llamen como quieran. Ay, si yo pillase en estos momentos a una entre mis brazos. ¡Qué noche, justo! ¡Qué noche! Achuchón por arriba, estrujón por abajo, meneo por aquí, meneo por allá. Aquí te pillo, aquí te mato. Aquí te pillo, aquí te mato, aquí te mato. Ya. Uno, dos. Pues me he quedado nuevo, fíjate. Pero nuevo. ¿Qué hace usted? Ah, que estaba haciendo un poquito de ejercicio para desentumecerme los huesos del viaje. Ay, esperancita, qué azulina te has puesto. Oye, si yo te dijese que así de pronto, sin saber por qué, me ha entrado un picor por todo el cuerpo, ¿tú qué me aconsejarías? ¿Yo? ¡Que se rasque! Anda, pues es verdad. Te pica, pues te rasca. Le tenía que haber dicho al gerente que sí. Sí, tío, ahora estaría metido en juela con dos. Con una no, con dos. Oye, oye, ¿sabes qué tú? ¿Yo qué? ¿Será posible que en todos los años que te conozco que no me haya yo fijado nunca en tus piernas? ¿Encuentras lo especial en mis piernas, profesor? Ya lo creo que encuentro mucho, ¿eh? Pero mucho. Mira si encuentro, mira. Ay, Esperancita, te veo y no te veo. Lo que es la naturaleza. ¿Qué cosas hace la naturaleza? El mismo bultito que tienes aquí lo tienes allí. Y si ya analizamos toda esta parte de tápate y vete a dormir, que es mitad y tenemos que madrugar. ¿Y usted se queda aquí? Pues sí, voy a ver si me repaso el discurso, que lo necesito más que nunca. Si lo prefiere así, nada, que no hay forma de que se anime, ¿será posible? Ah, justo, que por poco te pegas el leñazo. Serenidad, mucha serenidad. No la vayas a fringar a última hora. Tantos años libre, sin compromiso, viviendo mi vida de soltero y entregado por entero a la ciencia ahí. Y menos con la secretaria. Quita. Y la culpa la tiene el sinvergüenza ese del gerente, que es el que me ha puesto los dientes largos con los monumentos anatómicos, el golfo ese, que se ve que es un golfo, que no piensa nada más que en golpear, y quería engolfarme a mí, el golfante ese, que debe estar rodeado de golfo por todas partes, porque vuela golfo cabeza. ¡Ay, madre mía! A ver si se me van de la cabeza estos malos pensamientos. ¡Golfos y golfas! ¡Uy, Dios! Ya no sé ni lo que leo. Señoras y señores, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, ay, pobre de mí! Señoras y señores. Los largos años de lucha, largos años de estudio, largos años de trabajo. ¿Puedo pasar? Largos años de no dormir. ¡Pase, pase! ¡Hay moros en la costa! ¡Que si hay moros en la costa! Si no viene a pescar, que le importa. ¡Ay, qué bueno está ya ahora con la pesca de los moros! Has tenido gracia, ¿verdad? ¡Muy ocurrente! ¡Me puede, eso no cabe duda! ¡Tú eres Luis! ¡Justo! Bien, ya sé que no soy buena de presentaciones, pero ha podido más mi curiosidad por conocerte. Estaba con el café y dije, me voy a verle. Sabía que era las 6:525. Yo soy Mabel. Y aquí no adivinas quién me ha hablado de lo famoso que eres. Pues no sé decirle, señorita, francamente, en este momento no caigo yo. Por no ser catedrático de patología, el del instituto, que es el único que yo conozco en Madrid. ¿Pero mi catedrático ni qué es? ¡Me ha hablado de ti, Pituca! ¡No me digas! ¡Pituca! ¿Quién será Pituca? ¿Y eso qué? ¿Contra lo que estoy
han traído un Playboy. Bueno, es que acabo de llegar de viaje. Y me he quitado los collares y las chapas. Y en cuanto me deschapo, pierdo mucho. Pero igual les ocurrió al doctor Petío, Polandru, y eran grandes amadores. Caray, es que así de nombrar a dos, el doctor Petío y Messi Landru, pues no te digo una menor pareja. Pues te has olvidado del Barba Azul, que también era otro elemento de cuidado. Estos eran amadores, pero amadores peligrosos. Porque tú, eres físico, no tienes nada. Que yo no tengo nada de físico. Anda, pues al cabo de los años ahora me entero, ya ves. Pues si no por usted, sigo haciendo gilipollas. No es de que no tengo nada de físico. Mire usted, señorita, yo el físico lo llevo dentro, en la sangre, que es donde hay que llevarlo, no te digo. Y si no vivo nada más que para eso, y me estoy dejando la vida. Vamos, si usted me conociese más íntimamente, no hablaría. ¡Eso quiero conocerte a fondo! ¡Cuéntame de ti, que me dio un faenazo y que se te rinda! Pues ahí vamos mejor. ¡Eres un torbellino, según Pituca! ¡Ah, esa Pituca se me está quedando! Ah, bien es cierto que en mis actividades gozo algún renombre, sobre todo en Castilla la Vieja. Allí soy una fiera. Y pienso que aquí en Madrid dentro de poco también se me van a rifar. ¿Se me están rifando ya? Tampoco es eso, que acabo de llegar tú. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, bueno. ¡Al menos eso dice Pituca! Cuidado con la Pituca. Esa Pituca es una exagerada para todo y nada más. Ahora, que una vida como la que has llevado últimamente ha de ser agotadora para ti. Pues no lo creas, que yo aguanto mucho, ¿eh? Engaño, engaño. Mira, hay días que me lío la manita a la cabeza y zar, 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 que no veo la hora de terminar, oye. Demasiado, me entrego demasiado. A veces me levanto de la cama con flojedad en la pierna. No, pero me recupero enseguida, ¿eh? Me tomo un redoxón y me quedo nuevo. Eso es normal. ¿Le puede un exceso? Ay, que te acostarás a las tantas. Pues sí, de madrugada, sí. Ese ya es un vicio que no me lo quita nadie. Yo es que de madrugada funciono mejor, ¿sabes? Como lo mío es cerebral, pues yo todo es a base de cerebro. Bueno, pues mira, le empieza a pegar vueltas al meollo. Hago locura, yo mismo me emociono. Y digo, ¿dónde vas, animal? Y luego otra manía mía, cada día una experiencia nueva. Que esto sí se agota, ¿sabes? Porque es que empiezas a darle vueltas al asunto y que no sale, y que no sale. Y ves que no te viene y dices, bueno, que ya te empiezas a poner nervioso. Y ya por fin te viene y te da más a vuelta. Sí, sí. Es la única manera, de verdad. Yo estoy así. ¡Estoy bien documentada! Ya, no, si ya lo veo yo. Y más que te puedo documentar si quieres. Bueno, ¿qué? ¿Me desnudo ya? Pues nada, va. El calor hace, ¿eh? Pero tampoco creo yo que sea necesario que te tengas que desnudar ahora, no sé, eso ya... Pero en tu sistema, según tengo entendido, en pintura, el desnudo es lo más difícil. Pues sí, no en pintura, entonces un desnudo, déjate tontería, que tiene emoción y tiene interés y hasta misterio. Para mí los desnudos son misteriosos. ¿Pituca me ha dicho que haciendo cuadros eres único? ¿Qué cosas se le ocurren a la pintura? Pero si yo me voy a coger una brocha. Además, veo que tienes ahí dispuesto al caballete. Que nos tenemos que ir a caballete. Uy, ni me había dado cuenta yo ahora del caballete. Pues mira, esto que ahí está el adorno, ¿eh? Porque yo de pintar, nada, por si no lo sabes. No te preocupes que lo sé. Ah. Lo que menos te preocupa es la pintura. Por eso. Estoy en un minuto. Anda, ahora se ha ido la luz. Debe ser por la tormenta. En cuanto hay tormenta de apagón. Pero vendrá enseguida, no te preocupes. Venga, estate quieto. Que me vas a poner nervioso, ¿eh? No me hagas cogida. Venga, quítame el pañito ese. Y anda, ya ha venido la luz. ¿Ves? Sabía yo que vendría enseguida. Oye, nena, que se te ha caído la faldita. Tengo idea. Lo que me faltaba ahora. ¡Zápate! ¡Ay, si sale la otra! No lo quiero ni pensar con el genio que tiene. ¿Y ahora por qué te quita la media? Tres cosas, hace bien, no se hace.
Pues tú lo estás haciendo fatal, fatal, fatal. Mira, que ha dejado suelto el tirador. Venga, viste, tira la cara a mi madre. No quiero compromisos y podemos tener un disgusto gordo, pero gordo, gordo, gordo. Pero va, pero claro, esta es la que me tenía preparada, el canalla del jinete. ¡Esta es la raqueta! En cuanto me lo echa la cara me va a oír el canalla ese. Mira que se le he dicho que no quiero dinamita. Pues nada, me ha mandado el polvorín entero. Mira, nena, me vas a hacer un favor. Vas a darme... vamos a hacer lo siguiente. Me das el teléfono de la pituca esa. Y mañana, en cuanto termine la conferencia, os llamo por teléfono y ya verás que bien lo vamos a pasar. ¿Te gusta esta pierna? Pues sí, sí, qué tontería. Me gusta esta pierna. Y esta no. Esta sí, esta también. ¡Qué noche de piernas! ¡Ay, qué dormidita se me ha quedado! ¡Ay, qué ilusión me hace, ya ves! ¡Pimpín, de ninguna clase! ¿Te gusta así, al natural? Pues sí, sí, claro, a mí la pierna me gusta al natural. Estofada en salsa verde, como me la sirva. El caso es imitar el diente y... ¡ay! ¡Esto! Pues ya lo ves, una pierna. Arrea, manco. ¿Qué es eso? ¿No lo ha visto en mi vida? ¿Qué dice? Que no te he visto en mi vida sin gafas. Siempre va con gafas. Se lo ha quitado, pues ya ves. ¿Por qué has hablado? Si no, ni sabía que era yo. ¿Cómo cambian las personas con gafas, oye? ¿Y tú ahora de dónde sales? ¿De dónde voy a salir? ¿De mi habitación? ¿No me dijo usted cuando me echó de aquí que iba a estudiar? Claro, oye, estoy estudiando, ya lo ves. Estoy estudiando anatomía práctica. Con la señorita... ¿Cómo ha dicho que se llama? ¡Puedes llamarme Mabel! Hombre, si se llama Mabel, no la voy a llamar Sinforosa. Pues verás, en realidad, aquí Sinforosa... Digo, aquí Mabel ha venido para que le haga un experimento. ¿Un experimento? Este es el asunto. Tenemos que hacer un experimento a base de... ¿Qué me había dicho que la tenía que hacer? ¡Un desnudo! Ya la has oído. La tengo que desnudar porque ella no sabe. Y en cuanto le quite lo poquito que le queda. ¡Basta! ¡Basta! ¡Qué bochorno! Esto es una vergüenza. Recibir espaldas mías de una mujer en ropa interior. Te lo he dicho, ¿eh? No te la quites, no te la quites. Y ha empezado. ¡Ya! ¡Nunca! ¿Lo oye bien? ¡Nunca lo hubiera creído de usted! Ni yo la veo y no lo creo, es una cosa... ¡Es una vergüenza que no le pienso tolerar! Escucha, Esperanza, yo te explicaré cómo ha sido todo. Que está sofocada y no es por ahí. Escúchame, Esperanza. Usted no se vaya, que vuelvo enseguida. ¡Qué divertido! Pero luego la fama no miente. La de lío se debe tener este hombre. ¿Puedo saber qué hace usted aquí? ¿Qué le importa mucho? Y tanto, soy Alicia, la prometida de Luis. Porque en cuanto le vea, lo estrangulo. ¿Va usted a votar para él, verdad? ¿Por qué me ve así? ¿He podido venir a traerle un telegrama? Pues muy urgente ha debido ser cuando no le ha dado tiempo ni a vestirse. ¿Y dónde está mi Luis? Adivínelo. En su habitación, ¿puede utilizar? Cómpremelo usted misma. Y usted conmigo, ha de aclararme delante de usted su presencia aquí. Pues no sé lo que le voy a aclarar. ¡Alicia! ¡Alicia, soy tu padre! ¿Dónde se habrá metido esta chica? Porque está aquí, seguro, en la 525. ¡Cómo la pille! ¡Cómo la pille! ¡Quieto! ¿Ya tenía yo ganas de echármelo a la cara? ¿A mí? ¿A usted, que debe ser un retrasado mental? ¡Oiga! ¡Cierre la boca!
boca majadero lo va a negar? Y le acabo de pillar intentando entrar en mi habitación. Mire lo que he encontrado ahí dentro. ¿Sabe usted lo que es esto? ¿Un paraguas? Pues como insista en no respetar el recato de una señorita intachable, le atizo un paraguazo en el solar, donde los demás tenemos el cerebro. Buenas noches. Bueno, ¿qué le habré hecho yo a esta señora? ¿Me habré equivocado de habitación? Alicia me dijo que su novio ocupaba la 525. ¿Ya usted seguro que no la estaba pintando? Mire, el viejo puede comprobarlo. Está limpio, sí. Y realmente, si él no está aquí... Bueno, usted no es responsable de que una entrometida trate de... Volveré más tarde. ¿Estás feliz de encontrarte, este Luis? Hay mucho. Es un pinta enormemente atractivo. Pero me pertenece a mí y no estoy dispuesta a compartirlo con nadie. Me parece que en eso vamos a coincidir las dos. Sepa que yo voy a casarme con él. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se ríe! ¡Ja! ¡Anda, que la asusta! Miraré la discoteca del hotel, que siempre suele estar por ahí. Voy a por ti, Pichurri. Perra cogieron la pobrecilla. El encontrarnos juntos la llega al alma. Cree que lo teníamos ya convenido. Ha sido excelente. Uy, qué puntillita más mona. No me había yo fijado antes de la... Ay, qué pocholada de puntilla. Me voy a hacer yo una igual. Bueno, se ha enfadado y todavía no sé por qué. Es muy rara, siempre ha sido una mujer rara. ¡Aún no me has aclarado quién es esta joven! ¡Mi secretaria! ¡También la secretaria! ¡Solo estás una piba! ¡Anda, anda! Yo lo que procuro es que no se mueran, que es lo mío y nada más. ¡Qué original eres, Pichón! ¡Un tío genial! ¡Tú sí que eres genial! ¡Morenaza! ¡Uy, qué atrevimiento he tenido ahora! ¿Me deja que me siente en tus rodillas? Bueno, si le apetece, yo por mi mano. ¡Qué brutota es esta mujer! ¡Qué brutota! Pero si sobra el sofá. Es que así, estoy más cómoda. Bueno, con tal de que no nos sorprenda otra vez, ¿no le parece? Y deja de llamarme usted, por favor, tuteame. ¿Te gusta a ti el tuteo? Tururú, tururú, tururú. Qué bien lo estoy pasando, no sé, Uy, cómo suena tu jolín. Parece una zambomba. Ah, pues no era tu culín. Ya me parecía a mí mucho zambombeo. Sí, pues no sé. Pues debe ser que están llamando a la puerta. También qué casualidad, hombre. Ahora que me estaba yo embalando, mira qué tenía. Encima vienen con prisas. Yo no tengo ninguna prisa y tú tampoco. Pues bueno, ya se cansarán de llamar, ¿no te parece? Bien, qué fatalidad, hombre. ¿Acaso que no me gusta que te pillen así conmigo porque no es ortodoxo? Mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a ese asfalto y en dos minutos espabilo yo al que sea, ¿te parece? Ahora, y enseguida voy a por ti. Tú no te preocupes ni te impacientes, que enseguida vengo, ¿eh? Ahora, y no te pongas nada, que no hace frío. ¡Va! ¡Qué frisa, madre mía! ¡Qué frisa! ¡Mira quién era! ¡Vamos, no te digo! ¡Es el señor que le molesta! ¡Hombre, claro que me molesta! Como que estaba yo ahora ya repasándome el injurio, hombre. Ahora tengo que empezar otra vez con la rabia que me da. Es que ahí fuera en el pasillo hay un caballero que insiste en ver. Que dice que es urgente. Pues tampoco creo yo que sea, no era de molestar a nadie. Pues menos gente que sea, hombre. Que vengo un día aquí, tengo que descansar. Y será alguien del instituto que siempre está molestando para tonterías. Dice usted que está ahí en el pasillo. Bueno, bien, dígale que pase, a ver qué quiere ahora. Es que me da la nariz que no tiene intenciones muy amistosas hacia el señor. Hombre, no diga tonterías. ¿Quién va a querer hacerme daño a mí? Yo, sin ir más lejos. Ya sabemos de uno. Mire usted, caballero, ¿me va usted a permitir? ¡Ni una palabra! No me va a permitir. Aquí no habla nadie más que yo. Sepa, caballero, que tengo una hija. Ah, pues es la primera noticia que tengo. Pues tengo una hija. Pues ala, ya tiene dos. Una sola. Hombre, usted acaba de decirme dos veces. Tengo una hija. Y una son dos. Vamos, si Pitágoras no miente. El señor es un experto en matemáticas. ¿Por eso? Pero tengo la impresión de que el caballero se confunde de persona. ¡Cállese! Cállese, que está usted mejor callado. Y aquí no hablan nada más que el Pitágoras y nada.
Aunque se pongan de acuerdo, tengo una hija nada más y desde luego sin cabeza. ¡Qué horror! ¡Será un monstruo! ¡Sin cabeza, madre mía! Te la tropiezas en el autobús y te tiras por una ventanilla, ¿eh? Pues no te vas a poner a hablar con ella sin la cabeza. Digo sin cabeza porque asegura que se ha entregado a usted en esta suite. ¿Que su hija se ha entregado a mí en el taxi? ¡Venga, hombre, no digas tontería! ¡Por lo que ¡ay, que este es el padre de la raqueta! ¡De la cabaretera y la ropa aquí, la ropa aquí! ¡A ver qué hacemos ahora con el mundo! ¡Me repito, caballero, que aquí hay un error! ¡Cállese, Celestino! ¡Hombre, por fin ya sé cómo se llama! ¡Callao se lo tenía! ¡Don Celestino! Mi nombre es Ezequiel, señor. Se llame como se llame, si vuelve a inmiscuirse lo descabello. Cuidado, que este viene a cortar orejas. Cuidado. Me consta que esa hija a que me refiero está aquí esta noche con usted. Ya lo ha habido, que está con usted. ¡He dicho con usted! ¿Y yo qué he dicho? ¡Con usted! Digo, con yo, con mí, que ya no sé ni con quién está. Bueno, pero ya no está. Luego estuvo. Digo que ya no está uno para esos trotes, hombre. Compréndalo, señor. A mis años, ¿dónde voy yo? Pobre de mí. Que lo diga Celestino. Que lo diga Ezequiel, señor. Pues ala, dígalo usted, Ezequiel. Ezequiel soy yo. ¿Verdad que el lío me está dando? ¡Oye! ¡Cállese ya con el Celestino y con el Ezequiel! ¡Madre mía, qué mareo de nombre! Mire usted, caballero, le aseguro que entre su hija y yo no ha habido nada de nada. Entiéndame, nada que pueda escandalizar a nadie, porque en realidad, cuando su hija llegó aquí, que no lo niego, ¿eh? Estaba yo ahí sentado repasando y llegó la chiquilla así muy, muy alegre y muy de charachera, porque fíjame, la chiquilla se me... ¿Cómo le diría yo? Muy... Bueno, usted ya conoce a su hija, ¿no? Ya no hace falta que se la presente. Pues estaba ahí sentado y de pronto la chiquilla va y me hace ¡plum! Y se sentó así con un tuteo que me dijo ¡hola tú! Porque le gusta el tuteo. Claro, pues yo por seguir la corriente digo ¡aquí estoy yo! Y ya empezamos a intimidar, que si patatín, que si patatón, más patatón que patatín. Claro, como estaba ahí sentada, claro, yo la dije, no, eso ya no está bien, ¿ves? No, porque son unas confianzas que a mí no me gustan esas confianzas, así que después de venir tu padre, fíjate qué presentimiento tuve yo. Así de pronto digo, a lo mejor fíjate, viene el padre, tenemos aquí un disgusto y no me gusta a mí, así que venga, levántate. Yo ahí hice así, pues para que se levantase, porque fíjate, yo sé que va a venir tu padre, qué obsesión tenía yo con su padre, fíjate. Pues yo sabía que iba a venir, y eso que no habíamos quedado en nada. Pero digo, de un momento a otro aparece, fíjate, apareció usted, dije, qué alegría me da este hombre con nada de esto. El cielo abierto, digo, menos mal, hace el compromiso. Y ya cuando se lo iba yo a contar, porque yo digo, en cuanto llegue, se lo voy a decir todo. Y se lo iba yo a decir, lo que pasa es que luego ya le vi y dije, pues no se lo digo, ya ves. Lo va a hacer que no le caiga bien y me caiga a mí peor, fíjate qué cosa. Así es que, pero luego dándole vuelta, digo, pues se lo voy a decir. Sí, porque a lo mejor se lo dice a alguien por ahí, cada uno cuenta las cosas como quiere, y cualquier día me puse a decir a mí, ¿y usted por qué no me lo dijo? Por eso digo, pues se lo voy a decir. Y se lo iba a decir, que es lo que el asunto, que la se lo iba a decir, lo que pasa es que ahora no me acuerdo lo que le iba a decir, ya ves. Te pones a hablar y cállese, hombre, cállese. Estoy hablando yo con el señor, cállese, hombre. Manía la gente de querer intervenir en todo y saberlo todo. Chico, cállese, si le ha dicho el señor que se calle, pues cállese, hombre. No, chico, qué rabia me da que la gente sea así. Estoy hablando yo con el señor tan a gusto. Pues da gusto hablar con él, fíjate. Porque tiene una conversación tan amena, fíjate. Y por eso le decía yo, más que nada, volviendo al asunto, quería yo hablar, porque hablando se entiende la gente, ¿no le parece? Si yo lo que quiero es hablar. ¿De qué estábamos hablando? ¿De la qué? Hija. Ah, eso, claro, de la hija. Sí, como me lo he dicho antes. Claro, hablábamos de su hija. Ah, sí, de la descabezada. Claro.
Lo que estaba yo explicándole es que la chiquilla, como ellas están así, se sentó en mis rodillas. A mí me hizo una ilusión porque no la regañe, porque lo hace con esa inocencia la criatura. Y yo la había agarrado el culín, pues tiene un culín muy mono y muy redondito. Y yo la había agarrado, pues yo la tenía bien agarrada, para que no se cayera. Y digo, se va a caer la criatura y se va a lastimar. Y encima ya no tiene cabeza, se rompe una pierna, a ver qué hago. Por eso la tenía yo agarradita. Y fue el momento en que sonó la puerta, pam, pam. Bueno, yo al oír el pam, pam, dije, ya está ahí el panadero. ¿Qué panadero? ¿Llamó el panadero? ¿A estas horas viene el panadero aquí al hotel? ¡Cállese, hombre, cállese! ¿No dice que ha llamado el panadero? ¿A las 11 de la noche reparten el pan aquí en el hotel? ¡Cállate, hombre, cállate! No dice nada más que tontería. ¿No dice que ha llamado el panadero? De buena gana me iba, fíjate. No me voy por usted, por no hacerle feo a usted. Si no, ya me había ido yo. El panadero llamó. Menudo mendrugo se has hecho tú y el panadero. Que además fue el que llamó, ahora que me doy cuenta. Claro, si le abrí yo la puerta, que venía usted muy nervioso. Claro. O sea, ¿cómo me acordaba? Venía cagado. Que yo me lo rí enseguida, tú, ¿verdad? Ya más abrí la puerta. Venía descompuesto, venía. Yo dije, algo pasa, porque este hombre viene tan nervioso. Y es cuando me dijo que estaba en el pasillo el caballero. ¿Es así o no? ¿Está cómo van saliendo las cosas? Fíjate cómo va saliendo todo, punto por punto. Y enseguida, Juan, entre usted, que por cierto, usted no llamó. Hay que llamar, hombre. O sea, que usted no llama cuando va un... Usted entra sin llamar, hay que llamar, hombre, hay que llamar. No se puede entrar así por las buenas. Pues menos mal que no hacíamos una mala, si no nos pilla. Pues no ha llamado, hay que llamar, hombre, hay que llamar. O sea, que usted la puerta le tiene sin cuidado. Mañana quitamos la puerta, ya ves. Pues no llama, hay que llamar, hombre. Venga, sal y llama, venga, sal, sal ahí y llama. ¿Cómo me lo he quitado de encima, uy? Pues venía, venía, estaba duro, Me pillé así de sorpresa. ¿Qué ocurre? Profesor, ¿qué gritos son estos? ¡Cállese, hombre, cállese! Se pone a chillar el gerente este que habla gritos. ¡Cállese, hombre! ¿No ve que está despertando a la gente? Le decía. ¡Ay, profesor! ¡Me tiene usted desconcertada! Pero bueno, ¿qué le pasa? Usted de Hamburgo no es así. ¿Por qué manda ese cambio? Yo qué sé. ¿Será la brisa del Manzanares? ¡Sin broma! Siempre he sido para usted menos que nada. No digas tonterías, Esperancita. Tú para mí has sido siempre todo. Pero si yo te quiero a ti, tontona, tú para mí eres como una porcelana. ¡Cállese! Ya me has roto la porcelana. No le quiero ni ver. Se entera ni ver. Porque vamos, no hay derecho, Desde luego es una mujer maravillosa. Y el caso es que de buena gana entraba y... No, que luego vienen los niños. Entraré, le daré un besito fraternal para que se nace y mañana será otro día. Esperanza. Esperancita. Tápate, que entro. Escucha, mira. No te enfades conmigo. Ay, madre, no me llevo esta feria de mujer. No vaya a ser que al padre se le ocurra volver. Nada, que aquí no está. Hoy yo estoy harta de esperar. Se habrá ido con la secretaria. Me está resultando un pintor, pero de brocha gorda. ¿Y dónde está mi ropa? Pues ahora sí que se me complica. ¿Me la habrán escondido? Voy a mirar en la terraza. Bueno, pues ya aparecerá. Puede pasar, Lene. Antes de actuar, quiero que controles bien el plan del objetivo. Esta es su habitación. Ya te vi. Van a estar acostado y puedes salir. Ah.
controlado, planificado y objetivado. En cuanto compruebes que el profesor se queda solo, la cita será cuando te lo metes en el armario que has visto en el pasillo. Allí lo tendremos hasta que la organización se haga cargo de él para sacarlo del hotel. El anteproyecto de la operación parece ortodoxo. Nene, todo depende de traslación. Ah, y conforme con sacudirle en el occiputio, si así lo han dispuesto los jerarcas. Pero tú te anhelas si esta extorsión, vulgo secuestro, será productiva a los efectos crematísticos. Todos los centros científicos del país están pendientes del descubrimiento del tipo ese. Mañana espero una conferencia muy importante. Pagarán por él el rescate que se les pida. Así que procura no fallar. Bueno, sería la primera vez que fallase el nene. Solo quería asegurarme sobre el interfecto. Oye, Ezequiel, ¿y por qué me has llamado a mí para verificar esta chapuza morando tú en estos límites? Yo no puedo jugar nuestro destino, hombre. Es muy importante para la organización. Escucha, es un ser integral. No se entera de nada. Mejor. Así tampoco se enterará cuando le sacuda. Déjalo de mi cuenta, ¿eh? Cuidado, que viene gente. Sí, sí. Vamos, no conviene que lo veamos. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. ¿Será posible lo que acabo de oír? Un secuestro. ¿Y yo qué culpa tengo lo que pase aquí en la noche? Le prometo que no volverá a ocurrir nada en toda la noche, ala, a descansar. ¡Que sí, prometido! ¡Qué noche, qué noche, qué noche! Pero todavía estás ahí, nena. Vístete, márchate y no me compliques más la vida, por favor. ¿Me vas a despedir así? Ya te mandaré una postal desde Burgos, pero ahora márchate, te lo ruego. ¿Y cómo me voy a ir así? Mi ropa ha desaparecido. ¿Qué ha desaparecido tu ropa? Además, hay otra cosa más importante de que hablar. En este país se va a cometer un crimen, un secuestro. Toma, pues no nos faltaba nada más que ahora secuestradores también. Ay, madre mía, y si... Se trata de un sabio que hay en el hotel. A lo mejor le conoces tú. No, yo no conozco a ningún sabio ni en el hotel ni fuera del hotel. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pero te puedes hacer conmigo lo que quieras. Tanto como lo que quieras. Será si yo lo consiento. Siempre sales cuando no te toca. ¿Qué pasa ahora, Esperanza? ¿Es esto lo que usted me ha prometido hace un momento? ¿Por qué tengo que encontrarla así desnuda? Estoy así porque he perdido la ropa. Ah, ¿se ha perdido la ropa ella? Tampoco creo yo que tenga culpa la chiquilla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que pasa aquí tiene la culpa la chiquilla? Oye, oye, ¿qué está pasando, Que se pierde la ropa, eso le pasa a cualquiera. A ver, pierde la ropa, tío, ¿qué? La chiquilla ha perdido la ropa, ¿qué hace? También me la que perder la ropa. ¡Como te coja el culo! ¡Te voy a dar una potaina para que no pierda la ropa! Seguro que va haciendo turismo por todas las habitaciones del hotel a ver quién pica. Y como usted está siempre en el limbo, ¡ha picado! Pues no he picado, porque tú siempre enseguida te vas por lo malo. ¡Ha picado! Pues no he picado, porque no me dejáis picar. Aparte de que ha venido para ayudarnos, por si no lo sabe. Parece ser que en el hotel hay secuestradores. ¡Hola, hola, una de ladrones! ¡Déjese de historia! Y usted, pase a mi habitación y le prestaré un vestido de los míos. Así ya no tendrá excusa para no marcharse. ¡Hala, dentro! ¡Hala, ya se la ha llevado! ¡La marimandona esta! ¡A los pies, sabéis todo lo que quiere mandar! ¡Ha picado, ha picado! ¡Al piste estoy picando toda la noche! El caso es que entre unos y otros ni me dejan descansar ni repasar el discurso. Ya verán mañana el ridículo que voy a hacer cuando no sepa ni por dónde tengo que empezar. Señoras y señores, anda, lo he dicho sin mirar. Pues mira, ya me va saliendo, menos mal. Señoras y señores, tras largos años de lucha, largos años de estudio, largos años de trabajo y largos años de no dormir, los resultados me han demostrado que las teorías de Gutulaski, Smolowski y Pérez Bonilla sobre la fiebre amarilla estaban en mantilla. Por lo tanto, señores míos, he llegado a la conclusión, fíjese bien, de que existe un vacilo. Pero yo no vacilo. Y digo que no vacilo porque mantengo... Hola, buenas noches. El secuestrador. Me rindo. ¿Puedo preguntar qué haces aquí dentro? Penitencia.
Vengo así desde Lourdes. Y precisamente esa preguntita que me acaba usted de formular se la quería hacer yo a usted. Debe ser telepatía. O cara dura. Pues está usted en mis habitaciones. Este apartamento es mío. Ah, sí, un jamón. Bueno, dice que es frío. Mire, ¿eso qué hay? ¿Qué? Una maleta. Toda la noche lleva ahí. Mía, mía. El gabán, toda la noche lleva ahí. Mío, mío. El sombrero, toda la noche lleva ahí. Mío, mío. Yo, toda la noche llevo aquí. Mío, 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 mío. Y ese caballete y esa caja de pintura supongo que no serán de usted. ¿Ese caballete es tuyo? Sí. Pues toda la noche lleva ahí. ¿Y las pinturas también son suyas? Uh-huh. Entonces ya le puedo preguntar, ¿qué pinta usted ahí? ¿Recuerda qué número de habitación le dieron? Oh, no recuerdo el día que nací, me va a acordar de la habitación. Un momento que me acuerdo. Ya lo creo que sí. Sí, porque cuando salimos del instituto nos dijeron, cuando lleguen al hotel, no olviden que tienen reservada la 625. Mira cómo me acuerdo yo de la 625. Pues mire mi llave, la 525. Anda. ¿Está la 525? Sí. ¿Entonces la mía? La suya está encima de esta. ¿Me piso de arriba? A ti. ¿Cómo está usted aquí abajo? Yo qué sé, me habré caído. ¿Cómo soy tan distraído? Lo lamento. Y yo también. Pues tenga, tenga, esto ha sido un error abajo en recepción, se lo aseguro. Sí, porque mire, nada más llegando, me tiene el ascenso con las maletas y todo, le dieron al pitorrillo, pum, para arriba. Y luego ya aquí nos recibió el señor este don... ¿Cómo se llama, hombre, don...? El mantero, hombre. El que anda con la manta de arriba para abajo, de abajo para arriba. Que fue el que nos dijo que esta era la suerte que nos correspondía. Que salía abajo en recepción. Que a estas horas están medio dormidos y ni se enteran. Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir a la de arriba. Porque aquí ya, ¿qué hago yo? La mía está arriba, por ahí ya no me echan, ¿no le parece? Pues ahora, perdone que la molesta, hombre. No, no. Siento yo de veras haber ocasionado molestia, porque ha sido usted muy simpático y muy correcto conmigo y me ha caído usted muy bien, hombre. Ha sido un placer conocerle, de verdad. Tenía yo ganas de conocerte, mira. Porque tu padre era muy amigo mío. Hala, cuando quiera ya sabes dónde me tienes, ¿eh? Bueno, bueno. Ay, por favor, le dices a Esperanza que mañana me suban mis cosas. Hala, a pasarlo bien. Buenas noches y hasta mañana. ¿Esperanza? ¿Mi padre? ¿Qué señor más raro? También ha sido mala suerte que hayan suprimido los vuelos por el temporal. De todas formas, no creo que a estas horas aparezca ya por aquí el padre de Alicia. Y ella menos, claro. ¿Alicia? ¿De dónde sales? De tu habitación estaba esperándote. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para resolver de una vez nuestra situación. Has podido hacerlo por teléfono. Ay, existen detalles entre enamorados que no pueden resolverse por teléfono. Además, ¿no has jurado que vas a ser mi maridito? Por eso debo respetarte. Y yo evitar que me respetes. No pienso separarme de ti. Es una locura, compréndelo. ¿Se presenta tu padre? Pues eso, quiero comprometerte. Mira, escucha, si nos encuentran en brazos el uno del otro, todo estará arreglado. ¿Qué está arreglado? Soy yo. Anda, entra. Entra tú, mientras yo deshago la maleta de coger el pijama. ¿Pero para qué quieres el pijama, bobo? ¡Alicia! ¡Ay, para que tira, Luis! ¡Venga, vamos dentro que yo te llevo la maleta! ¿Qué? ¡No sé que no sé que no sé! La que me he metido por volver aquí, seré idiota. Lo que yo me figuraba. Ha sido un error en recepción. La 625 está ocupada por un señor muy gordo que está roncando con un cerro. Tenía dos mantas y le quitaba una. ¿Por qué ha decidido pasar la noche aquí en el sofá? Si a usted no le importa, yo creo que es la mejor solución. Y ya mañana se aclararán las cosas. Le he quitado la almohada también. Es bueno dormir sin almohada para mí, ¿verdad? ¿No le parece? Anda, si estoy hablando yo solo. Se ha debido ir a dormir ya. Pues se lo explicaré aunque esté aquí. Desde aquí, porque si no mañana se va a ir a una sorpresa. Cuando me vea encima... ¡Señor!
señor. Señor, que soy el de antes. ¿Es que me he bajado a mí aquí al sofá? ¿O que la de arriba está ocupada por un señor? Lo que yo le he dicho, se han liado en recepción y nos están liando a nosotros. Pero mire, si a usted no le importa, yo paso la noche aquí como sea y ya mañana se aclararán las cosas. ¿No le parece? De acuerdo. ¿Cómo ha dicho? Yo juraría que era un hombre. Pues tal, hasta mañana y buenas noches. ¡Qué voz de mariquitas de la fuerza! Pues pasaremos la noche en el sofá, ¿verdad? Malo es el frío que voy a pasar aquí. En cuanto empiece a anochecer y corten la calefacción, me voy a quedar congelado. El caso es que ahí hay otra puerta. No creo que sea un baño eso. Será otro dormitorio. Voy a ver. Buena gana de pasar mala noche teniendo aquí un escombado. Menuda cama y ahí dentro. Me cojo mi pijamita y mis zapatillitas y a la cama justo. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Estaba usted en su cama? En su cama, me aconté. Tropecé con una cama. A oscuras me puse en pijamita y me metí entre las sábanas. Por cierto, muy a gusto. Estaban tan calentitas. Naturalmente, era el calor de mi cuerpo. Calor negro, sí, señor. Pero ¿cómo iba yo a pensar que en esa cama había matulche? Oye, es que se ha metido de matulche, ha sido usted. Esta habitación es mía, la ocupo yo y la pago yo para mí sola.
que se va a echar el cerrojo para evitar encuentros desagradables. ¿Esta habitación no tiene cerrojo? Lo habrá quitado usted para dar facilidades. Que sabemos lo que es necesidad. ¡Insolente! Acostumbra a dormir sola, óigalo bien, sola, sin que jamás nadie haya tratado de impedirlo. Lo creo, haría falta ser el campeador. Y ya está bien, señora. No se haga tanto la desganada, que cuando vi un hombre a su lado, es que se lo regaló la pajarilla. ¿A mí? No, a mi padre. ¡Ay! ¡Es usted un gran perro! Y usted una vieja bruja. ¿Bruja yo? No, bruja solo, no las dos cosas, vieja y bruja. No voy a tomar en serio sus injurias. ¿Qué se puede esperar de un cerdo en pijama? También es la primera vez que veo yo una lagartija en camisón. ¿Lagartija yo? Peor, usted es una lagartona, por si no lo sabe. ¡Uy! Vale, ven aquí, anda, ven aquí. ¡Ay, me va a dar algo y me va a dar algo! ¿Qué es usted? ¿Eh? ¿Quién es esta mujer? Bueno, voy a esperar el hotel. Mi habitación es esa. ¡Domitila Gutiérrez! Encima se llama Domitila. Este hotel no es serio, de verdad. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Ha pasado algo? Nada, la encuentro en una de mis camas y encima le tengo que dar explicaciones. ¿Cómo una de sus camas? ¿Pues cuántas camas tiene usted? Eso quisiera yo saber. Porque de momento no dispongo más que del sofá. Quiero decirles que en esta habitación es él el que se ha colado. ¿Es posible? ¿Qué paciencia tengo que tener con usted? Mire, señorita. Señorita. La señorita Domitila. Sepa usted que esta suite nos la dieron a nosotros. Por lo tanto, ese cuarto nos corresponde. ¿No estás esperando? Yo aseguraría que no. ¿Cómo que no? Hay dos cuartos nuestros, la que tengo yo y esa otra que es la de usted. Pues esa otra no vale. ¿Por qué no vale? Ah, porque ya está ocupada. Hace un rato vino un señor reclamándola y se ha metido ahí a dormir. ¿Qué hay un hombre ahí dentro? Bueno, un hombre había. Había. Ahora es una mujer. Una mujer. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? ¿La conoces? Pues yo tampoco. Pues no lo entiendo. Ni yo. Estoy en un mar de confusión. En este mar estoy yo navegando desde que llegué a este hotel. Así es que lo mejor es que cada uno se vaya a su cuarto, que es lo correcto. Por lo tanto, usted al suyo. Vosotras al vuestro y yo a mi sofá. ¡Ah! Cada mochuelo a su olivo. ¿Usted? ¿No ha oído lo del mochuelo? Espero que podré dormir tranquila lo que resta de noche. Por mí puede usted dormir hasta que suene la trompeta. ¿Qué trompeta? La del juicio final. Doña Domi. ¡Tira! ¡Tira! Eso es lo que hace falta. Mucha tira para aguantarla a usted. ¡Tiachalá! Cuidado. Creí que venía. ¿Qué más llores, hijo mío? ¿Puedes con todas? No, con esta no. Me ha dado un metido para salirme de la cama que creí que me habían vestido en una locomotora. Bueno, bueno, déjelo tranquilo, que usted no pierde comba. Eso, eso, que usted no pierde comba. Esta se agarra y se cree que es suya. Te has dado cuenta tú, ¿no? No, de verdad, en el tema no vas a dar cuenta. Y vuelva allí dentro. ¡Hala! Pues por la comba te falta. Ya que no le sirve mi ropa, tendrá que pasar la noche conmigo hasta que mañana se aclaren las cosas. Así la tendré controlada. ¡Cómo usted es muy aburrido! Ah, si se aburre contigo ahí ya. También es un cargo de conciencia para ti, ¿eh? Tenerla hasta la noche ahí aburrida, ¿eh? Que hay que ver lo larga que se hace una noche de aburrimiento, ¿eh? ¿Eso digo yo? ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no, qué? Yo qué sé, lo ha dicho ella, oye. Que no puede abrir la boca, madre mía. Digo yo, ahora lo digo yo. ¿Por qué no vais a dormir, que ya es muy tarde? Porque tengo que aclarar una cosa con usted. Si no hay otro remedio, hasta mañana, Fielita. Hasta mañana, Fielita. ¿No será descarada? Mire, no quiero acostarme sin hablar antes con usted, por favor. Bueno, bien, pues si hay que hablar, se habla. Oye, si yo no tengo inconveniente en hablar. Hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Tú quieres hablar? Sí. Pues no sabe más. ¿Quieres darme un repaso al discurso? Ahora no. ¿Ahora no? ¿No estás ahora tú para un repaso? Para un repaso, sí. Desde que salimos de Burgos lo estoy deseando. ¿En qué quedamos? Quedamos en que estoy enamorada, don Justo. ¡A ti! Esperanza, ¿qué me dices? ¿Estás enamorada? ¿Y de qué? ¿De quién? Yo qué sé. Eso tú sabrás. No se trata de
un objeto, sino de una persona. Es una historia muy triste, se lo aseguro. Sí que estoy yo ahora para historias tristes. Y estoy que no puedo más, Esperanza, que no me tengo de pie. No tenéis consideración conmigo, ¿eh? Yo ya no puedo más, no puedo más, de verdad. Respóndame con franqueza. ¿Yo estoy bien o no estoy bien? ¿Y yo qué sé? Esto es mejor que hable con el médico, ¿no? Que te haga unos análisis y un buen chequeo, a ver qué te dice, yo qué sé. A lo mejor lo tuyo es algo de artrosis. Que hay mucha artrosis ahora, ¿eh? Cómprate una pulsera de bolitas. Mira, pero hasta mañana me lo cuentas todo, mujer. ¿Y si el asunto tiene cura? ¡Claro que tiene cura! ¡Un cura! ¡Un cura para casarnos a usted y a mí! Mira cómo me he despertado. Mira cómo se me han abierto los ojos en un momento, fíjate. Vamos, me has quitado el sueño para todo el año, no te digo nada. ¿Pero qué hablas de casarnos usted y yo? Casarte tú puedes, pero yo... Vamos, para una vez que me casé en la vida... ¿Qué se casó? ¡Esa es la razón! ¡Está usted casado! Un momento, me parece que he puesto mal el acento. Le he puesto la E. Me casé. No, es en la A. Para una vez que me case... Que me case... Debo pensarlo muy bien. ¿Y cuando se lo piense bien? Entonces ya no me caso. Mira, Francita, mañana me lo cuentas todo, mujer. Y si le asusto, pues mira, ya mañana pues me lo cuentas. Y yo creo que es una tontería casarme a mi edad. Pero, compréndelo, perder la libertad, comprar pisos, tener que comprar bombillas. Quita. Al menos es usted sincero. Ya lo dije antes, es usted un grandísimo egoísta. Y yo soy muy desdichada, don Justo. ¡Una pobre tonta! Pero bueno, ¿ahora por qué llora? ¿Porque no se casa ella? ¿Porque no me caso yo? ¡Qué noche! Yo me acuesto aunque sea con el mariquista y se acaba. Ya. Vale. ¡Le digo que no! ¡Le digo que me deje pasar! Recuerdo muy bien que la habitación es esta, la 525. Y aquí debe estar mi hija con ese Luis del demonio. ¡Aunque así sea! No se va a molestar a los huevos. Venga, hombre, no digas tanteces. A ver, ¿cuál de ellas se acostumbra a dormir ese canalla? Yo no sé ninguna, es igual. Esa es la habitación. Echaré solo un vistazo y si no están ellos me marcharé para seguir buscando. Que se convenza de una vez y que se vaya. Vamos, qué lío que me ha organizado don Luis de madrugada. Él por ahí, volando tan tranquilo. ¡Canalla, impósito! ¡Es tu mamarita! ¡Hola! Y en cuanto usted no se esconda, salga. ¡Salga aquí a dar la cara! ¡Estamos bien! ¡Mira, me maté ahora! ¡Pues salga! ¡Está en el ¡Salga! ¡Qué noche! De poder dormir en ninguna parte. Es que no va a haber... Espero que ante la clarividencia de los hechos no intentará negarlo como hizo antes. ¿Negar el qué? Estaba usted dentro de la cama con mi hija. Yo estaba en la cama con su hija. ¿Pero con qué hija? Con esta. Esa es mi hija. Estaba yo en la cama con ella. Lo que me he tenido. Pues le juro que ni enterarme. Pretende burlarse. Usted es un vil seductor y haya el cuerpo del delito. Todo le condena. No es conforme. Si todos los delitos tuviesen ese cuerpo, no condenaría a nadie. Me refiero a que el hecho está consumado. Y yo estoy consumido ya. Y aguantar a uno y aguantar a otro. ¡Vaya delito, eh! Mire, señorita. Su padre dice que usted y yo... Acabo de comprobarlo ante testigo, los dos juntos en la cama y tiernamente abrazados. ¡Y ahora ¡Pero si no intente salvarle, lo he visto con mis propios ojos. Se tenía en sus brazos con una sonrisa de felicidad. Pero la diferencia de estas mochuelos, vaya. Pero una diferencia grande, ¿eh? Grande. ¿A qué mochuelo? Con la que me he acostado antes. ¿Acostumbra usted a dormir con otra mujer además de mi hija? Mire, yo duermo con quien me da la gana. Mejor dicho, no duermo con nadie porque no me dejan. Que encima me desafía, lo hago por él. Venga, venga, papayito. Menuda diferencia. Papayito. No se enfade, papayito, que es malo para el ligadito. A menos que después de lo ocurrido se case contigo. ¡Casarme con él de ninguna manera, papá! ¡Anda, otro!
quiere casar. ¿Cumple usted como un caballero con ella o lo mato? ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Es capaz de matarme! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Papaíto, papaíto, papaíto! ¡Papaíto, papaíto! ¡Papá! ¡Será marrano, el divino papaíto! ¡No me pone ahí todo el mundo en moda ahí! ¡Es que os guapo asqueroso este! ¡A mí me va a poner el culito tú, hombre! ¡Marrano ahí! ¡A ver ahora cómo cojo el pan, eh! ¡Lo mato! ¡Fíjate, lo mato! ¡Lo mato! Pero tiene usted dos mujeres más. ¡Qué rico! Tengo tres. Tengo ahí dentro una. ¿Pero qué forma de descansar en este hombre? ¡La del palacio! Pues ahora es usted la que viene buscando bulla, ¿eh? ¿Quién le da permiso para mezclarse aquí en la familia, eh? Ese es el mochuelo. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Es mahometano! ¡Que yo sepa, con permiso, quién será el que está en el armario! ¿Y esta joven quién? Espero que no estará aquí también por usted. Pues espero mal, precisamente su prometida. ¡Ay, papaíto! ¡Ay, qué cosas dices de papaíto! ¡Ni papaíto ni papaíta! ¡Su prometida! Ahora comprendo por qué tenía tantas ganas de quitarnos del medio. Porque la estaba esperando ahí, está claro. ¡Mamaíta, mamaíta! Resistí a admitirlo, pero ahora comprendo sin lugar a dudas que con su espíritu inofensivo se trata de un sádico peligroso. Diga mejor de un vampiro, porque no hace mucho se metió en mi cama intentando violarme. Ahí sí que estoy yo tranquilo. Eso no se lo cree nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no se lo cree nadie? Diga, no se lo cree nadie. Porque son incrédulos. Oh, pues mañana mismo miré de este hotel para no verle más. Mañana no queda aquí ni el gerente, va a quedar aquí. Mire usted, caballero, le aseguro que hoy es la primera vez que yo veo a su hija. ¿Cómo justifica entonces la presencia de ella aquí en su habitación? Pero yo no sé, pero ¿no será mejor que lo justifique ella? Pero parece que ella no sabrá justificar nada. ¿Por qué? Porque es una inconsciente. Una inconsciente es desde que nació. Quiero decir que se ha desmayado. Nada de desmayos. Las malditas pastillas que toma al acostarse, seguro. Cuando le hacen efecto, no hay que la despierte. Hasta que reaccione, llévela usted mismo a su habitación. Vamos. ¿Yo tengo que cargar con ella? A mí siempre me toca la quina, ¿eh? Venga, nena, espabilate. Que ya han pasado la borrica de leche. Está muy dormidita. Vamos, preciosa, que hay que ir a la cama. Cariño, cielo, amor mío. Está borracha. Venga, nena, menos broma, que está ahí tu padre. Pues... No se suelta, ¿eh? Como no me eche una manita yo solo, no puedo. Ahora mismo, vamos. Se agarro otra y no hay manera. Venga, a la una, a la dos y a las tres. Y hombre, y ahora me la vayáis a romper ahora. Ay, madre mía. Pues vaya, ya, hombre. Y ahí no. Pues vaya, vaya. Parecemos la moviola. Que ese amigo, por favor, nene, fíjate bien a quién sacudes, hombre. Hay que secuestrarlo esta noche, sea como sea. Ay, como la víctima errónea iba en pijama, supuse que era el sabio que se iba a la cama. Este sabio es capaz de acostarse con abrigo y con sombrero. Está siempre a tu hija. Ahora, escóndete. En cuanto lo veas solo, te lo cargas. Descuida. Me lo cargas. Por fin hemos podido librarla de ella, no había manera de que le soltase. Y lo ha hecho porque se me ha ocurrido hacerle cosquillas. Pobre hija mía, se ve que está muy enamorada y será muy desgraciada porque él es un Casanova. Y viéndole no se comprende qué les dará a las mujeres este tipo para tenerlas a barucho. Disgustos, sobre todo disgustos, si lo sabré yo, pero como las mujeres somos tontas. Tú eres un fenómeno que te sale del mundo y me tienes loca. ¿Se das cuenta? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué haces ahora? Yo nada, mira, sin mano. Son ellas, me suelta una, me agarra la otra. ¿Yo qué quieres que le diga? Porque eres un tío macho, comprendo que te tengo una mujer y no te suelte. ¿Ves? Si estas son cosas del organismo, que estoy bien organizado y nada más. Pues hay que soltarle, monada. ¡Fuera! Ya lo ha oído. Me tiene que soltar. Lo ha dicho Rasputín. La
cama, de verdad, mañana más, se lo prometo. A los ¡Qué noche! ¡Qué vergüenza! Pues ahora déjenme las dos a solas con él, que hemos de concretar algunos detalles. Claro, usted se empeñó. Tú te empeñas. No, el empeñón es usted. Quiero decir que me hables de tú, entre suegro y yerna, de haber confianza. Pues ahí se quedan ustedes, a ver si hay forma de cantar un poco. Vamos. Es que antes yo necesito aclarar mi situación. Voy a aclarar, Esperanza, no tienes nada que hacer con Calomínica. ¡Qué desilusión! ¡No tomar pastillitas, que es malísimo! Bueno. Y ahora que estamos solos, querido yerno. ¿No mira usted a poner banderilla? Está pitando de esa manera. No me gusta que me citen así, ¿eh? Me puedo arrancar y que se la calío. Mira, antes de irme a dormir a mi casa es necesario que fijemos la fecha de la boda. ¿Qué perra con la boda? ¿Por qué no lo dejamos para mañana, hombre? Mañana nos levantamos tempranito, nos liamos a hablar de la boda y venga, boda. Y ya ni comemos ni cenamos ni nada, boda. Tiene que ser ahora, ¿no? ¿Qué plomo es usted, hijo? ¿Qué plomo es usted? Oye, dale con el usted. Te he dicho que me tutees. Recuerda que voy a ser tu padre político. ¿Por adentro que yo la política? Bueno, ya sé que con esa piculina descarada no hay problema, pero con la otra, la que haces pasar por tu secretaria, ¿cuál es tu situación? Lamentable con esa, con la otra y con la de más allá. Te exijo una explicación sobre esa, señorita. Y yo le exijo que me deje usted en paz, hombre. ¡Ay, tú! ¡Que me dejes en paz, tú! ¡Que si yo le dejo! ¡Tú! Escucha, yo te dejo en paz. Me dejas en paz, yo me largo. Buenas noches y hasta mañana. ¿Dónde vas? De momento a ver si encuentro mis zapatillitas. Mire, voy a escapar. Las he perdido antes en el tumulto, cuando llevábamos a su hija. Vayas a acostar ya, hombre. Que hay que recoger. Sí. Que ha llegado la hora de la recogida. ¡Qué plomo, tío! ¡Qué plomo! Está bien, será mejor dejarle reposar. Yo también me iré a la cama. Mañana será otro día. Este es un pillo que se las da de tonto y no sabe que en estos menesteres yo soy un sabio. Este es el sabio. ¡Un auténtico sabio! Había yo que estar en la patillita, ¿ves? Pues por lo menos las he encontrado. Todavía está el plomo aquí, oye. Pues su hija está dormidita, que da gusto verla dormir, ¿eh? Sinceramente, yo voy a echar una cabezadita aquí también. Me ha dado una envidia. Hala, por favor. Que me haga coger la manta, hombre. ¡Suegro! Pero está usted sordo. Ay, que le ha dado un patatús. Ay, que se está quedando frío. Ay, qué desgraciado. Esperanza, Esperancita. Escucha, mira lo que ha pasado. Tenía razón el tenía. Este tipo no se quita el abrigo ni para irse a dormir. Al armario con él. Fuerte, que conoces que el disgusto de lo de la hija le ha producido un infarto y se ha quedado pajarito. Ahí lo tienes en el sofá. Pobre señor, tan tan joven el hombre y una cosa tan tan discreto, siempre con su paragüita. ¡Ay, qué pena! En el sofá no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si la acabo de tocar y estaba frío. Así que... ¡Ah! ¿Estaba muerto? ¿No será que estaba usted durmiendo y ha soñado que se moría? Deben ser las ganas. ¿Tú crees? Con el remordimiento de lo que ha hecho con esa pobrecita no le deja dormir tranquilo. ¡Y no me moleste más! No. Mira, Esperanza, que estaba muerto, que le he tocado y estaba... Oye, no me dejes con la palabra en la boca, ¿eh? Que te estoy hablando a ti, que no estoy hablando a la... Si no hace falta que me eche, ya me voy yo sin que me tengas que echar tú. No sé los años que viviré, pero aunque viva más que Matusalén, esta noche no la olvido yo.
que me hagan un lavado de cerebro. Que noche, que noche, que noche. ¿A usted también han echado de la cama? Y al final acabaremos todos en el sofá, ya verás. ¡Qué noche, qué noche, qué noche! Entra ahí malo. Entra ahí malo. Bueno, ahí ya. ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Qué opina? Usted también la ha cogido buena, ¿eh? Le decía que... Otro muerto. Ay, qué malito me estoy poniendo. Ay, qué malito me estoy poniendo. ¡Frío! ¡Esperanza! ¡Heidi! ¿Qué me ha pasado a mí? Debo haber bebido mucho y Alicia esperándome. ¡Ay, qué señorita! ¡Tiene otra vez! ¡Y es tu momento nada más, de verdad! ¡Doña Perejila, por favor! ¡Domitila! ¡Ay, es verdad, doña Domitila, perdone! ¿A qué viene a molestarme otra vez? ¡Por lo del muerto! ¿Ha habido muerto? ¡Dos! ¡Ha habido dos! Primero fue el padre de mi novia, de la novia que me he echado yo aquí en el hotel. Pero este muerto nada, ese ya le interesa, ahora es el otro jovencito. Ese es el que me ha impresionado, ha sido un momento lleno de vida. Y ahora le toca a mí, estaba ya frío, 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 compréndelo usted misma. Ay, qué pena de muchacho. ¿Qué tengo que comprobar? Al muerto, ahí lo tiene en el sofá, ay, qué pena. En el sofá no hay nadie. No empecemos, por favor. ¡No me digas! ¡Esto es un pitorreo! Así no hay manera, ¿eh? Así no hay manera. ¡Mira más que lo reconoce! Y es que a los muertos no se les puede dejar solos. Se aburren y se van. ¡Claro! Lo mismo que voy a hacer yo. Y le suplico que no venga con las trufas para entrar en mi habitación. Y usted lo que quiere es verme en deshabillé. ¡Faldero! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! A mí que me importa que se muera. Si se quieren morir, allá ellos. Yo lo que quiero es descansar, que estoy que no puedo más. Y qué mala hora hemos venido a esto, a complicarnos la existencia con lo feliz que yo vivía. A ver si es posible que pueda dar una cabezadita. También dormí en el sofá de los muertos. Me habla. Mira, después de todo el padre me ha dado permiso para que me acueste con la hija. A la cama, corto. A la cama. Pasa, pasa. Pero ¿qué te pasa esta noche? Que no das una, que no das una. Te vamos a equivocar. El que está dentro del armario tampoco es el profesor. ¿Tampoco? Este secuestro supone mucho dinero para la organización. Ten en cuenta que se trata de un científico. Pues como no le pongas un letrerito, no le sacudo a nadie más. Voy al armario a deshacerme del otro. Escóndete y no falles esta vez. Por tu parte. Descuida. Me documentaré bien. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. El que se fue a Sevilla, perdió su vida. Me refiero a mi novia. Entra ahí dentro y la pilla durmiendo con otro. Y francamente, meternos los tres en la misma cama, a mí no me hace gracia, la verdad. El caso es que me alegro. Sí, porque si le dice al padre por volver y la pillaste durmiendo con el otro, me puede librar del compromiso. ¿No le parece? No acostumbro a dictaminar sin referencias fidedignas. Ya. Usted es nuevo aquí, ¿verdad?
No, no se justifique. Si aquí entra y sale la gente como si esto fuese Simago. Pues mire, haga lo que yo. Yo voy a ver si me echo una cabezadita, aunque sea aquí en el sofá. ¡Un momento! No, ya mañana se aclararán las cosas. Sí, sí, yo esto no lo voy a echar en saco roto. Pero mañana, mañana. Hoy prefiero darme mi cabezadita. ¿Qué cabecear aquí? Nada. Hasta que yo verifique la debida inspección en este apartamento. ¿Cómo? ¿Usted es inspector de hostelería? ¡Cómo me alegro! Me ha salvado, señor, me ha salvado. Mire cómo me hacen pasar la noche. En el sofá, hombre, que yo pago y tengo que dormir en un sofá. Pero ¿qué clase de hotel es este? Ahora mismo, levanta un acta y dice usted que este hotel es una engañifa. ¿El que es una engañifa? ¿Es usted? Pues levanta dos actas. Sí, porque tiene que ser usted el que busco. Su anatomía adolece de efluvio juvenil. Su ángulo facial de atractivo. Y la placidez linfática de sus músculos le descartan palpablemente de las preferencias naturales de un ser normal. Su esfinge no miente. ¿Me explico? Hombre, ¿es usted único para poner un telegrama? Quiero decir que carece totalmente del efluvio necesario para conectar sensación corriente. Por lo tanto, tenemos que hablar. ¿Usted y yo? ¿Tenemos que hablar usted y yo? Pues no me habían dicho nada. Ahora mismo, bueno, total, uno más. Yo llevo toda la noche sin pagar. Ahora siéntese, hombre. Aproveche y acomódese a gusto. Que yo le... Usted me pregunta lo que quiera, que yo le contesto rápidamente. Necesito informe fugaz de sus funciones anímicas en esta morada. Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. Pues me la ha puesto fácil. O sea, concretamente usted quiere saber mis funciones dentro de esta morada. Pues lo vas a ver enseguida. Mire, en realidad, cuando yo vine a esta morada, porque yo no moraba aquí, yo vine a morar. Y no había morado todavía. Andaba yo por la moraleja. Bueno, sí, ya había morado. Sí, hombre, ya estaba yo morando. Moro de la morería. Perdón, es que me acordaba yo ahora del moro, hombre. Me acordaba, porque es curioso. Porque es que cuando yo llegué aquí, ya le digo, si yo llegué bien. Me acuerdo yo que llegué con mi paragüita porque estaba cayendo agua, ¿para qué te voy a contar? Y bien, bien, la llegada bien. La salida ya veremos. Y fíjate que nada más llegar empezó la cosa a ir derivando, derivando. ¿Es posible? Lo que yo le diga. Y por eso me he acordado yo del moro. Porque yo aquí, más que moro, aquí yo soy el sultán. Lo que yo le diga, ya le digo, así las tengo, por donde mires, ¿eh? Ahora las tengo descansando. Pero pronto empezará la movida otra vez. Y digo yo, posiblemente la fuerza centrífuga de mi poder ancestral se hallaba adormecida por las células fotoeléctricas del discurrir provinciano. ¿Eh? Este no machica a mí. ¿Qué le parece? De modo que usted carbura. Mira si carburaré, que tengo ahí dentro una secretaria que tiene de todo, hasta pudor. Pues está decidida a perderlo por mí. En este otro cuarto tengo a un padre, digo, a una hija de su padre, que esta no se varía hasta que yo le dé el sí. En este otro cuarto, ahí tengo a un monstruo. ¿De hermosura? De todo. Esta es la hija de Quasimodo. Y ya para remate, la mora. Que yo le llamo la mora por lo de la danza de los velos. Porque esta se hace así. Y por menos de nada te quedas con su liguero en la mano. Pues todo esto que le explico, aquí, en Madrid, nada más llega. En Burgos nada. Pero nada de nada. Nada, nada. En Burgos, yo en Burgos no me como una rosca.
Y ahora serían más bien torrijas. Pues allí ni las pruebo, pero aquí me pego cada tracón de torrijas. El torrijero mayor me llama. Y digo yo, ¿por qué aquí tanto y allí nada? Esto es lo que me tiene a mí obsesionado. Pues yo en Burgos no sé qué me ha pasado. Allí siempre me tengo en el laboratorio con mis experimentos, a base de mi ciencia. Pues yo soy científico. ¡Ah! ¿Tienes sueño? Ah, ¿cómo has hecho? Creí que tenía sueño. Pues ya digo, allí de mujeres nada. Y aquí, ¿por qué este cambio? ¿Usted qué opina? De mi opinión, va usted a tener conocimiento ipso facto. Hombre, menos mal, a ver si me aclaro por ti. ¿Qué le pasa? ¡Ay, mi madre! No me iba a decir que ha perdido a su madre ahora. ¿Dónde la habré dejado? ¡Ay, madre! Pues también vaya, vaya a decirte... ¡Es el señor que me introduzca de esta manera! Sí. Espera un momento, que ha perdido a la madre y hay que buscarla. Aquí como hay claridad, no se la ve para nada. Mami, no, en la terraza no la veo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡He perdido la porra! Pues dale con lo que sea, hombre. ¿A quién hay que dar? ¡Al profesor! ¿Cómo al profesor? ¡Que no se entera, nene! ¡Que no se entera! Le estaba diciendo al nene que usted es el profesor Mateo Luis. Claro, que no te enteras, hijo. Tienes un despiste, nene, que... Te vas a cargar el curso este año también, ¿eh? ¿Qué pasa usted? Es el profesor Mateo Ruiz. Sí, lo que no soy es sordo. Es un admirador de su descubrimiento. ¿Pero qué me dices? Se ha metido aquí para pedirle a usted un autógrafo. Pues chica, me lo he dicho antes. Si lleva media hora hablando conmigo y todavía no está. No te da, te da vergüenza. Eres cortillo. Tienes que espabilarte, hombre. Tú ya eres un mocetón. Tienes que espabilar. Te tienes... Papel y pluma, que le voy a firmar un autógrafo, pero bueno, cariñoso, va a ser la mía de todo el colegio. Y a ver, voy a poner para mi amiguito el nene, ya verás qué bonito va a quedar. Mira, para. Ahora tienes abuelo, duro con él. ¿Tú? Yo te será para. Ay, no, pero... Nene, pero si su profesor. Con esta botella, déjame. Voy a ponerle su profesor, que eso te va a dar mucha categoría. De su profesor, Mateo Ruiz. Ya verás cómo. Ahora ya se ha ido la luz. ¡Ay! ¡Animal! Chichonazo, ha tenido usted un tropezón fatídico, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado aquí? El gerente, mira qué chichón. Me duele, ¿verdad? Menos chichonazo, que me hay cuidado. Cuidado. Pues que ha tropezado ahí en el escalón, se ha pegado un talegazo y mira qué greña se le han quedado. Como va a ser así a recepción, se lo llevan al manicomio, tú verás. Porque con este pelo, estos son pelos de locos, ¿no lo ves? El auténtico pelo loco que se dice. ¡Pelo loco! ¿Me permite que le acuse un poquito, gente? Porque es que es peligroso que vaya usted así por las escaleras. Le ve un loquero y no queda a ver. Con lo que son los loqueros. ¿Ves? Así aplastadito ya por lo menos... Tampoco me gusta mucho, ¿eh? Le ha quedado un poquito al estilo gañán, que se dice. Te voy a hacer un poquito tupé, no se preocupe, ¿qué? Se lo arreglo yo enseguida, aún. Con un tupé le queda esto precioso, ya ves. Le hago aquí un pirulín. Con un pirulín. Ahí lo tiene. ¡Mira qué cosita! Ahora ya es otra cosa, ¿dónde va a parar? Ahora ya puede usted ir donde quiera, que ya no llama la atención. Se ha quedado muy mono. ¿A que ya no le duele? Claro, pues se va el dolor por la antena parabólica. El truco. Pero bueno, ¿por qué está ese hombre así? Pues ya ves, si yo qué sé, si yo estaba firmando autógrafos. ¡Autógrafo está en las 3 de la mañana! Pues sí, para un nene. ¿Que había un nene aquí? Bueno, era más nene, ¿eh? Más, sí, era un menudo cachonenazo era. Pero estaba yo firmando la autógrafo, pues se fue la luz y oí una voz que decía animal. Y cuando volvió la luz,
El animal estaba en el suelo. Digo, el gerente. Por cierto, señor gerente, que el nene está ido sin el autógrafo. Deme nada, yo se lo llevaré. Que sé dónde lo cae. Bueno, bueno, va a ir ahora con ese chillón para dar el autógrafo. Y eso vale algo más. No, el chaval se lo merece. Es muy listo, ¿eh? A mí me ha caído muy bien. A mí me va a caer redondo. Pues sale, en cuanto pueda me lo trae otra vez, que me gusta mucho charlar con él. Ya, para que ya tenemos nada que hacer con usted. Hombre. Cualquiera convence a la organización que es usted invulnerable. El golpe la ha dejado tontito, ¿eh? Me da mucha pena este gerente porque es muy buena persona. Y hay que ver cómo lleva al hotel. A la ruina. ¿Puedo hacerle una pregunta? Bueno, facilita, por favor. Si no considera llegado el momento de dejarnos solos a mi prometida y a mí. ¿Cómo prometida? Soy novio. Sí, señor. Usted no sabe que nos vamos a casar enseguida. Pues no sabía nada. ¡Vamos! Pues si tu padre es mi amigo mío y no me ha dicho nada. Ya ves. En cuanto vuelva a su padre, pediré para mí la mano de Alicia con todas las consecuencias. ¡Qué alegría me dan! Y qué felices vais a ser, y yo también. Este me libra del compromiso. Vaya, parece que está clara la noche. ¡Pero Alicia! Ya está estupendamente. ¿Pero usted no se había ido a su casa a dormir? Sí, pero me he despertado en un banco. ¿Cómo en un banco? En un banco del Paseo de Rosales. No me explico cómo he podido llegar allí. Que le habrá pegado el tintorro por el camino. Dirá mejor que me han pegado a mí, porque tengo aquí detrás un chichón como una manzana, querido yerno. ¡Qué noche de chichón! Uy. Pues de yerno nada. Esto lo vamos a aclarar ahora. Mire, no se lo pierda, no se lo pierda. ¡Pero niña! ¿Pero qué es esto? Es muy sencillo, don Albert. Tengo el honor de pedir para mí la mano de su hija Alicia. Llega tarde, amigo. ¿Cómo tarde? ¡Contéstale tú, hijito! No, díselo tú, papayito. Dile que con mi hija estás tú el primero. Pero si yo le cedo la vez, hombre, déjale ya. Y yo no lo consiento. Alicia no se casará con nadie más que contigo. ¿Pero qué? ¿Qué me cabezota este hombre, eh? La decencia ante todo. Sepa, querido amigo, que mi hija acaba de pasar la noche con este señor. ¿Qué dices? ¿La ha pasado con este? ¿Con los dos? Con los dos, no. Con este nada más. Y no ha sido una noche sola. Han sido cuatro. Y con este señor cero... Nada oído. El joven me ha metido 4-0. Por lo tanto, gana la eliminatoria y pasa a la final. Pero bueno, tú no pensabas dejarlo todo por tu pintor, el millonario. Pero si es el millonario, es este. ¿Este el millonario? Sí, señor, soy yo. Y toda mi fortuna la pongo a sus pies. De modo que usted es el millonario. ¿Y usted? Mira. Ya como tengo las tetinas. Si yo venía a Madrid a apuntarme al paro, nada más. Entonces la cosa cambia, la decencia ante todo. ¿Qué cara tiene el tío con la decencia? Te casarás con él. Y si usted no es el prometido de mi hija, ¿por qué gilojos quería casarse con él? Pero si era usted que me quería casar. Y venga al paraguas mío. Te reconocí hace rato. ¿Qué tío? ¿Está la noche con mi paragüita? Está bien. Entremos ahí a formalizar el asunto. En cuanto a usted, me alegra no tenerle por yerno. Mirándole bien, es usted una birria. Adiós, Marlon Brando. ¿Se da tirillas el tío? Bueno, por lo menos se han aclarado las cosas. No me lo puedo creer. ¿Será posible que pueda yo descansar por lo menos un par de horitas? Que vaya mañana a la conferencia un poquito despejado, porque sé que no puedo más. Tengo los pies como botas, como botitas, como botitas. Bueno, pues aunque sea aquí en el sofá, con tal de que me dejen tranquilito, yo aquí duermo tan a gusto. Uy, qué bien voy a dormir aquí. Hola, justo, buenas noches, hasta mañana. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas, cinco ovejitas, seis ovejitas, siete ovejitas, ocho ovejitas. ¡Cuchi-cuchi! 14 carneros, 27 más. Todavía estás aquí, de verdad, ahora mismo me voy a por esperanza, que me haga la maleta y me largo de este hotel aunque tenga que dormir en la calle. No aguanto ni un minuto más aquí. ¿Y me vas a despedir así con la ilusión que yo tenía después de lo que me ha contado Pichuca? Anda, ya no me acordaba yo. ¡De la Pituca! Eres impresionante. Cuanto más te conozco, más te deseo. Pues ya verás cuando me conozcas a fondo. A fondo perdido, ¿sabes? Porque yo soy la fiera. Y cuando yo me lanzo... ¡Hala, bájate de la bicicleta!
¿Qué te pasa ahora, Esperanza? Antes de poner sus sucias manos encima de este señor, las habrá de poner encima de mí. Pues ten cuidado, no te las ponga y tengamos un hijo, si puede. Que se arranque si tiene gallo. Mira qué modales con la secretaria. Además, y para que usted se tranquilice, no le interesan ni le han interesado nunca las mujeres. Pues tanto como nunca. ¡Nunca! Díganme. Nunca las mujeres, a mí nunca. Uy. Mira, ahora mismo sale por ahí doña Domitila y yo se lo reta para ella. A mí las mujeres no, nunca, nunca. Ya lo oye. No me importa decirlo. He sido suya cuantas veces ha querido. ¿Verdad? Esperando. ¿Por qué este hombre es mío? Esperando. Mío. Mío, nada más. Esperanza que se me sube. ¿Qué? El pavo. Y vamos a casarnos en cuanto lleguemos a Burgos. Bueno, eso... En cuanto lleguemos a Burgos, dígalo. Sí, sí, en cuanto lleguemos a Burgos, vaya. Lo he pensado yo antes que tú, fíjate. En cuanto lleguemos a Burgos. Está claro. Fuera de aquí ahora mismo. Ya me voy. Secretaria. ¿Y me tengo que ir así? Tenga este chubasquero. Gracias, ya se lo devolveré. Y ahí se queda usted con él. Y que le aproveche. Eso no se lo perdono yo. ¡A Pichuca! Ni yo, en cuanto me la echa la cara a la Pichuca, Tengo una gana de conocerla. En cuanto me levante mañana la llamo por teléfono, me va a conocer a mí la Pichuca esa. Tengo yo ganas de que me conozca a mí la Pichuca esa. La Pichuca esa. Me va a conocer a mí la Pichuca esa, fíjate. Esa no sabe cómo me la gasto yo. La Pichuca esa. Pues tú también has estado genial, ¿eh? Hay que ver con qué facilidad te has deshecho de la descarada esa, que también era el elemento. Era la pitucona esta hecha esa. No, pero has estado muy bien. ¡Qué truco más bueno, oye! ¿A qué truco se refiere? ¿A qué has utilizado para echarla? Cuando has empezado ahí, ¡está un gran feo, veo! ¡Y no le toca a nadie por estar feo! Estaba genial, estaba asustada la chiquilla. ¡Y tú, veo, veo! Y he sido suya todas las veces, cariño. Y yo sí de cerrarle, ¿eh? Acuérdeme de la risa. Pues esa risa se la va a tragar el guantazo que le voy a dar. Me has cortado la risa, ¿eh? Pues eso es malísimo para que te enteres. Vamos, qué corte de risa, maestro. Pues... me puedo quedar así para toda la vida, fíjate. No me lo vuelvas a hacer, Esperanza. Eso ha sido para usted hasta ahora, Esperanza. Pero a partir de ahora voy a hacer realidad con que... ya puedes ir haciéndote el ánimo, profe. Anda, ¿y ahora por qué te quitas la edad? Y aún más. Ay, madre mía, qué descaro. Ay, qué vergüenza, mi secretaria. Ay, si se enteran en Burgos. Me echan del instituto y me dejan sin jubilación. ¡Esperanza! ¡Que te estoy dando el timbre! ¿Pero por qué te destapas? Porque siempre ha servido de valla para decirte que no puedo vivir sin ti. Pero te has vuelto loca. Loca por ti desde aquel día en que me suspendiste en álgebra, ¿te acuerdas? Ah, pero yo sé álgebra. Y gramática parda granuja, que con la excusa de tus despistes siempre has logrado hacerte el tonto conmigo. Pero el truco se acabó, profe. Lo que se ha acabado es ese descaro, esa falta de respeto. ¿A qué viene eso de profe? ¿Dónde has aprendido tú eso de profe? ¿Me va a quitar letras también ahora? ¿Y ese tuteo? ¿A qué viene ahora ese tuteo? Es lógico, entre marido y mujer, ¿o es que no vamos a casarnos? Pues claro que no vamos a casarnos. ¿No vamos a casarnos? Claro que vamos a casarnos. Cuando lleguemos a Burgos a la vicaría, ¿no? Sí, 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 decididamente. En cuanto lleguemos a Burgos... ¡Palabra! ¡Palabra! En cuanto lleguemos a Burgos, con quedarme en Aranda... sellar nuestra puerta. Eso, voy a ver si encuentro un sello, aunque sea de peseta, vale, ¿no? ¿Dónde está el sello? Aquí, dame un beso. ¿Por cómo te voy a besar? ¿Me ibas a decirme que nunca he besado a una mujer? Hombre, eso sí, qué tontería. No voy a besar nunca a una mujer. Muchas veces. A mi madre. Pues te voy a besar yo. Ven aquí. Esperanza. Ay. Ay. ¿Qué tal?
mejor que mi madre. Pues ahora me vas a besar tú, virilmente, apasionadamente, como corresponde a un hombre ante una mujer, ardiente, volcánica. Esperanza, que la vamos a liar. ¡Que la vamos a liar! ¡Pues es lo que quiero, idiota! ¡Me besas o te estrangulo! ¡Si te beso, me lo pides con esa delicadeza! ¡Hala, bésame! ¡Hala, te beso y se acaba ya el ruido! Yo me cojo el abrigo y me largo de aquí ya. ¡Pero ya! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Nada, no pasa nada! ¡Venga, bésame! ¡Venga, te beso! ¡Sí, es que me da vergüenza! ¡Sí, te besaré yo! ¡Esperanza, esperanza!